Señorías. Vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Les informo que se ha retirado la proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 4 del Grupo Parlamentario Plural sobre creación de un fondo COVID extraordinario de ayudas a autónomos y pymes. Por lo tanto, eliminada del orden del día. El ponente de la primera proposición de ley, que es el señor Cortés, ha pedido, por favor, que se retrase el comienzo de la misma porque está llegando de viaje. Si les parece, la dejaríamos pues para último lugar o para cuando él llegue y comenzaríamos por la número 2, que es sobre la protección de los derechos digitales y protección del menor en España, que es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y que defiende el diputado don Juan Luis Pedreño. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, presentó en junio de 2021, hace ya muchísimo tiempo, presentó una proposición no de ley que quedó registrada para su posterior debate sobre el ámbito de la protección de los menores en Internet. Unos meses antes había publicado el Gobierno la Carta de Derechos Digitales, que era un documento que no tiene ningún carácter normativo y por eso hacía falta algo más y por eso el Grupo Parlamentario Popular registró esta proposición no de ley, porque las familias estaban preocupadas por esto y hoy las familias siguen preocupadas por la protección de los menores y el acceso a Internet y no hay mecanismo de control por parte del Gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con la verificación de edad. Y, como bien sabemos, nada es gratis y los datos son realmente la moneda de pago. En esta proposición no de ley, que es la que da origen a este debate, hablábamos de campañas de difusión, de formación en las familias, incluso en los centros escolares, pero la actualidad manda y urge medidas de control de forma más urgente y por eso nosotros hemos presentado una autoenmienda a esta proposición no de ley y es el motivo de esta intervención. Internet es un espacio en el que navegan libremente niños, adolescentes y adultos sin las restricciones que existen en el mundo físico, en el mundo real. Los recursos en línea, en plataformas y apps ofrecen un potencial enorme para la formación, la relación y el entretenimiento, pero la falta de controles también representa un gran riesgo para los menores de edad, incluyendo situaciones de abuso, coerción o explotación sexual y también la adicción a los juegos en las apuestas. Hay una conciencia creciente, y eso lo estamos viendo todos los días, sobre la importancia de la supervisión parental para reducir estos riesgos, pero también se puede hacer más desde el punto de vista técnico para restringir el acceso de los niños y adolescentes a contenidos y servicios que no les son permitidos. Y ahí la tecnología juega un papel importante y por eso la estamos defendiendo en esta comisión. La Unión Europea ha aprobado a lo largo de 2022 dos reglamentos sobre mercados y servicios digitales. Son dos leyes, la DMA y la DSA, la de mercados y la de servicios, que buscan erradicar o limitar los abusos que se producen en el ámbito digital en términos de poder de mercado o de privacidad de los datos y también de seguridad de los usuarios. Además, actualmente se encuentra en la tramitación en el Parlamento Europeo otro reglamento para prevenir el abuso sexual de menores que pretende acotar y poner fin a este problema creciente en Europa. Y aún así, con todo esto, se merece un tratamiento específico por parte del Gobierno. Y es que el acceso de menores a contenido inapropiado en Internet puede acarrear consecuencias psicológicas y emocionales que pueden llegar incluso a desarrollar en estos menores comportamientos peligrosos, socialmente inapropiados o dañinos para su salud física. Hay un estudio bastante impactante, de Save the Children. En el informe de 2019, los datos relacionados con España dicen que más del 20% de las personas encuestadas fueron víctimas del ciberembaucamiento online siendo menores de edad. Es decir, que uno de cada cinco menores fueron contactados por una persona adulta a través de Internet con la intención de involucrarle en una actividad de naturaleza sexual. Asimismo, casi 50.000 jóvenes, según este informe, habrían sido víctimas de sexting, el intercambio de mensajes o imágenes propias con contenido sexual sin consentimiento en su infancia y
más de 43.000 menores de edad sufrieron sextorsión, es decir, víctimas de chantaje con la amenaza de publicar contenido de carácter sexual que les involucra. Otro riesgo importante es el relacionado, y este es, tiene una tendencia mayor y más en aumento, con los juegos de apuestas que no son permitidos para menores de edad, pero los que acceden igualmente. Según este informe, el 17% de los adolescentes jugadores en España apuestan más de 30 euros por mes, que es un gasto que se incrementa cuando observamos a los adolescentes en las edades entre 15 y 16 años. El modelo de Internet actual ha generado inmensas compañías tecnológicas a nivel global, cuyas apps realmente son megatiendas que pueden tecnológicamente y deben moralmente cumplir un rol fundamental para la disminución del acceso a los menores de edad al contenido restringido para adultos. Esto es algo similar a lo que pasa, por ejemplo, con las bebidas, donde hay una producción de una bebida que no está permitida para los menores y hay un centro de distribución que los venden y hay unas responsabilidades compartidas que aquí realmente se quedan bastante difusas en el ámbito del acceso de los menores a Internet y a esta industria. Por tanto, aunque las compañías tecnológicas aportan modelos de control y verificación de edad, muchos de ellos son vulnerables por la extrema facilidad que tienen los menores para sortearlo. Y por eso hemos presentado con urgencia esta modificación a la PNL original, a la proposición original, con un petitum bastante concreto, que es el de crear una oficina de supervisión de las herramientas de control de acceso de los menores a contenidos en la red que sean lesivos para su integridad por parte de las plataformas digitales y, por otro lado, promover mecanismos de colaboración con las grandes empresas tecnológicas para posibilitar el control de acceso de los menores a Internet, utilizando la tecnología, utilizando los algoritmos y procedimientos que permitan verificar los requisitos exigibles para la autenticación fiable y la protección de datos. Creo que es importante el tema que tratamos hoy de protección de menores. Creo que son unos puntos que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular muy concretos y que no tienen ninguna excusa para ser valorados por el resto de los grupos parlamentarios, por lo que pido desde aquí, al finalizar mi intervención, el apoyo del resto de los grupos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Vox que defiende el diputado don Rodrigo Jiménez Revuelta. Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días. El PP nos trae una proposición no de ley que consideramos muy acertada por el fondo y la intención de dicha proposición. El Partido Popular analiza con acierto que la famosa Carta de Derechos Digitales, que como casi todo anunció a bombo y platillo este Gobierno, no es más que eso, una carta, pero solo de intenciones, que no garantizan en ningún caso una seguridad jurídica al individuo. Al Poder Ejecutivo le corresponde promover las condiciones para que los derechos sean efectivos, cosa que no está haciendo. El formato es desafortunado porque, aunque no tiene una intención normativa, una Carta de Derechos Digitales es un fondo normativo y es obvio que no se ha sabido utilizar las inteligencias de las personas involucradas en el desarrollo de la Carta. Esta Carta de Derechos Digitales es otro brindis al sol de este Gobierno, ya que las cartas no cambian prácticas, se sitúan en el ámbito de las declaraciones de intenciones y sale gratis ignorarlas porque no hay consecuencias. Lo que hemos visto en tecnología es que cuando no hay consecuencias, todo el mundo se pone de perfil. Ni siquiera las leyes funcionan. Pensar que una declaración de intenciones lo hará huele a cartucho quemado. De hecho, la carta dice continuamente se reconoce el derecho a, pero es un documento que no serviría ante un juez. De hecho, si lo pensamos, no queda claro cómo esta carta se puede traducir en un marco regulatorio que tenga un encaje legal, ya que son derechos reconocidos en el mundo offline. Lo que necesitamos no son cartas, sino herramientas legales efectivas de defensa de derechos fundamentales ante realidades que vemos a diario, como algoritmos racistas y tecnología diseñada para generar adicción. Algunos países que son más pioneros avanzan en prácticas y no en principios. Son los casos de Finlandia y Holanda, donde Helsinki y Ámsterdam, respectivamente, han anunciado registros abiertos de algoritmos de uso público. Frente a las cartas de derechos, es la regulación lo que da seguridad jurídica. Por ello, en un principio, sobre la primera enmienda presentada por el PP, que incorporaba 6 puntos, nos parecía muy acertada, porque garantizaba una seguridad jurídica digital y no esta carta de intenciones del Gobierno. Pero posteriormente, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, se han enmendado a sí mismos y solo ha introducido 2 puntos sobre la protección del menor. Lo que es evidente es que esta Carta de Derechos Digitales no tiene valor normativo, ya que se remite a derechos ya reconocidos y puede suponer un retroceso de los ya existentes, que incurre en incoherencias técnicas
que se asienta en puntos de partida inciertos y que aborda una problemática social desde una perspectiva tecnologista que no sirve ante la ley ni garantiza su cumplimiento y que parte de un gobierno que contradice con sus hechos parte del contenido del documento. ¿Para qué esta carta? ¿Y para qué molestarse si quieren proponer enmiendas? No hay tiempo que perder en protección de personas en procesos tecnológicos. Este grupo parlamentario incorporaba dos enmiendas. La primera trataba sobre la eliminación de crear más órganos en el caso de la obsolescencia programada y la segunda sobre la eliminación del apartado E, ya que el resto de los apartados se hacían redundante el eliminado. Pero, como digo, el Partido Popular se ha enmendado a sí mismo y propone la creación de una oficina de supervisión y promover mecanismos de colaboración para salvaguardar la protección de los menores. Ya termino, presidente. Y, claro, para nosotros la protección de menores es fundamental. Y como ha dicho el portavoz, el acceso de los menores a contenidos de la red se ha disparado exponencialmente en los últimos años. De hecho, las cifras son llamativas. El 69,5% de la población española de 10 a 15 años dispone de teléfono móvil, según la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías del Instituto Nacional de Estadística. Es por ello que se hace necesario medidas que ayuden a la protección de menores, pero no solo en Internet y en las redes, sino también en los colegios, donde la izquierda intenta adoctrinar a los niños enseñando porquerías. Aunque no es de extrañar cuando la propia ministra Irene Montero invita a los niños a mantener relaciones sexuales con adultos, incitando a la pederastia. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez Revuelta, por el grupo para posicionar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Muñoz. Gracias, presidente. Bueno, pues en esta proposición de ley sobre la protección de derechos digitales y protección del menor en España, presentada por el Grupo Popular, decir que, por supuesto, los derechos de los usuarios y la privacidad son dos de las principales preocupaciones de nuestro partido en materia de transformación digital, ¿no? Y, al fin y al cabo, pues precisamente los que nos definimos como liberales tenemos que defender la libertad no solo en el mundo físico, sino también en el plano digital, ¿no? Y en este sentido coincidimos con el grupo proponente en que es necesario dar un impulso a la forma en la que entendemos los datos y la privacidad, dado que no es ya únicamente una cuestión de información personal, sino que también puede ser una herramienta a monetizar. Y no en vano, la Unión Europea ha aprobado una estrategia de datos para poder sacar el máximo provecho al valor añadido de estos, de los datos, tanto en su vertiente más personal como en el plano industrial. Y hemos sido precisamente los liberales los que hemos propuesto, tanto por la vía de la proposición no de ley como enmiendas a los presupuestos generales del Estado, la petición de que el Gobierno coordine la redacción de una estrategia española del dato para poder situar a nuestro país a la vanguardia de Europa en esta materia. Por desgracia, pues ya son dos las ocasiones en las que el Gobierno se ha negado a acercar posturas en esta situación, y tampoco sabemos o conocemos una evaluación del impacto de las políticas que supuestamente se impulsan desde la Oficina del Dato. Sin embargo, pese a compartir el fondo del asunto con el grupo proponente, creemos que los populares han traído, pues, en esta proposición no de ley un batiburrillo de asuntos realmente inconexos entre sí. Por ejemplo, pese a hablar de privacidad y de datos, pues incluyen también medidas draconianas en relación con la obsolescencia programada de productos que sirven de entrada a servicios digitales, como los dispositivos. O, por ejemplo, pese a que en esta proposición no de ley habla de protección de datos y privacidad de menores, se incluyen también medidas sobre la necesidad de extender la conexión de Internet a más público objetivo o cerrar la brecha digital. Es por este motivo por el que nuestra posición en esta proposición será una abstención. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz, por el Grupo Parlamentario Republicano. Señor Capdevila, ¿desea intervenir? No. Por el Grupo Parlamentario Confederal, señor Guijarro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Bien, voy a intentar abstraerme de todo lo que está ocurriendo aquí fuera de esta comisión. La verdad es que el ruido o el estruendo, que en otros casos, en otros momentos se llamaría ruido de sables o estruendo de sables, hoy podemos hablar de estruendo de togas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos depara ese estruendo, pero desde luego nada bueno para nuestra democracia, ¿no? La verdad es que da mucha vergüenza ver lo que está pasando en nuestro país. Yendo ya a los temas que nos competen,
Y aprovechando que efectivamente esta comisión, pues en muchos sentidos ha sido definida como un remanso, no sé si de paz, pero por lo menos de cierto debate más sosegado o menos acalorado que en otras ocasiones, pues aprovecho también para decir que me ha sorprendido, digamos, las dos iniciativas del Partido Popular, porque, en fin, a diferencia de otras ocasiones donde rápidamente toman el hacha de guerra y se suben al monte, ¿no?, y declaran, digamos, una posición partisana, ¿no?, donde el Gobierno es poco más o menos que la encarnación del mal y ellos son, pues, la corte celestial, pues, a diferencia de esto, como digo, hoy presentan dos iniciativas que son razonables. Razonables. No quiere decir que esté de acuerdo con todo, ni mucho menos, pero desde luego sí que creo que son discutibles y que algunas cuestiones, incluso no estando de acuerdo con ellas, tienen una argumentación interesante que merece la pena ser destacada. Por ejemplo, la primera que me ha sorprendido y que desde luego quiero subrayar, ¿no? Dice la iniciativa que en enero del 21, efectivamente, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital presentó a consulta pública la Carta de Derechos Digitales, una iniciativa que, como ustedes saben, ha tenido ya un cierto recorrido, pero efectivamente la misma pues había tenido hasta ahora un carácter un poco más o menos que consultivo, en fin, no reglamentario, etc. Por lo tanto, el Partido Popular coloca entonces esta frase en su iniciativa, la cual no puedo más que suscribir además con cierta emoción, ¿no? Dice el Partido Popular, sin embargo, relativa a la Carta de Derechos Digitales, sin embargo, el enorme desarrollo de los productos digitales en continua evolución hace necesario algo más que una carta de buenas intenciones, fíjense ustedes, punto y coma, es necesaria una legislación que garantice los derechos de los ciudadanos, Dios mío. O sea, el Partido Popular está proponiendo legislar, reglamentar, ordenar. Esto es un paso fundamental, señorías. Me parece que, en fin, a lo mejor estoy siendo demasiado optimista, me estoy dejando llevar por mis emociones, pero me da la sensación de que el Partido Popular, al fin, podría estar enderezándose y podría estar dispuesta a hacer política e incluso a legislar, a poner orden en los servicios y en la economía española y, en fin, dejarse de ese cuento ordoliberal según el cual la economía no necesita ningún tipo de regulación, ¿no? Porque para eso ya están las famosas manos invisibles del señor Adam Smith. Esto es una enmienda a la totalidad de la mano invisible. Lo que nos viene a decir es que el Estado tiene que regular y no podemos estar más de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, estando de acuerdo, como digo, con el espíritu y habiéndome sorprendido del mismo, nada me gustaría más que poder votar a favor. Incluso se han enmendado, ¿no?, y han pasado de una ristra de no sé cuántos puntos de enmiendas, que eran un montón, pues a simplemente dos, lo cual seguramente facilitará una negociación. Creo que eso también es un buen síntoma. En todo caso, claro, el primer punto que han dejado en la enmienda habla de la creación de una oficina de supervisión, lo cual, no siendo en principio una idea descabellada, sí me parece que correspondería discutirlo al calor de, digamos, el resto de medidas que se hayan podido tomar o que se estén tomando. Y, por lo tanto, en ese sentido, acompañaremos al Gobierno en este punto. En todo caso, si fuéramos una votación por separado, no tendríamos ningún problema en votar a favor del segundo punto. Gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra doña Patricia Blanquer. Gracias, presidente. Señorías, la verdad es que sorprende el Partido Popular con su iniciativa, porque era una iniciativa que originalmente proponía dos cuestiones. Proponía la defensa de los derechos digitales y, por otro lado, la protección del menor, ¿no? Y presenta una autoenmienda que supone realmente una enmienda a la totalidad de su propia iniciativa. Y, desde luego, no estoy de acuerdo que se deba a una mayor preocupación por parte del grupo proponente. Me da la sensación que es para excluir precisamente todos los logros que se están haciendo por parte del Gobierno precisamente para defender los derechos digitales. Y me parece que esa ha sido la única causa del grupo proponente. Porque realmente el Gobierno sí que está adoptando y sigue adoptando medidas de carácter tanto normativo como no normativo
que abordan todas las problemáticas mencionadas inicialmente en los puntos de la PNL y que por eso precisamente han sido retirados. Medidas que el grupo proponente no reconocía en su escrito que se estaban realizando y que, por bien por desconocimiento o simplemente porque esta iniciativa se hiciera hace mucho tiempo, pues evidentemente no reconocía los grandes avances conseguidos por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. La Carta de Derechos Digitales, sí, señorías, es pionera. Es fruto de un proceso participativo amplio que incluye derechos expresamente dirigidos a la tutela de los menores en Internet, algunos de los cuales son reflejo de lo actualmente establecido en el título 10 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Por tanto, señorías, sí que tiene encaje legal. Además, a través del INCIBE, dedica parte de sus actividades a la garantía de la seguridad de Internet para los menores. En este sentido, cabe destacar la iniciativa Internet Segura for Kids, dirigida a menores, familias y profesionales del ámbito educativo y cuyo objetivo es la promoción del uso seguro y responsable de Internet y las nuevas tecnologías entre los niños y adolescentes. Y en cuanto a la coordinación en esta materia, se destaca que INCIBE forma parte de la red paneuropea de SIGS, INSAFE y la red internacional de Hotlines y HOPE, para el intercambio de conocimientos y experiencias que ayuden al desarrollo de iniciativas, estrategias y políticas a nivel nacional. Además, me llama la atención que hablen de tanta preocupación ahora mismo, cuando saben que además esta red desempeña también actividades de coordinación gracias a la creación de una plataforma público-privada para desplegar acciones de concienciación en el uso de Internet a menores para un impacto ampliado a nivel nacional. Pero, como decía, si realmente estuvieran tan preocupados por la protección al menor, desde luego lo que no hubieran hecho es votar en contra de unos presupuestos que están dotando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de mayores capacidades y recursos suficientes para afrontar de forma solvente los retos que se presentan, como es el de la cibercriminalidad. Por tanto, todavía están a tiempo, pueden hacerlo en el Senado. Y con respecto a la defensa de los derechos digitales, quiero, si me lo permite su presidente, terminar diciendo que efectivamente saben que el Gobierno está trabajando en ello y también estos presupuestos que se están tramitando en el Senado y que tienen oportunidad de votar, precisamente recogen y permiten canalizar importantes fondos europeos coherentes con la Agenda Digital de España y que están financiando, entre otras inversiones, el programa de universalización de infraestructuras digitales para la cohesión, que se dirige precisamente a alcanzar una tasa de cobertura de muy altas capacidades para el 100% de la población en 2025. Muchísimas gracias. Gracias, señora Blanquer. Le hago la pregunta al señor Pedreño. ¿Acepta usted la enmienda de Vox? Lo decimos luego. Vale. Continuamos con el punto número uno, sobre el desarrollo rural y la implantación de los pueblos inteligentes en España. Tiene por el Grupo Popular proponente el señor Cortés la palabra. Buenos días, agradezco a la comisión que me hayan permitido cambiar el orden. Bueno, la iniciativa que les traigo tiene vocación de ser la antesala de lo que nos gustaría fuera un gran pacto por la convergencia rural-urbana. Por eso son siete propuestas generales, sin embargo, que ahondan en lo que es la problemática que existe en la España despoblada y ahonda también en la ventana de oportunidad que ahora mismo estamos viviendo en España y que debemos ser lo suficientemente inteligentes para aprovechar. Por darles un dato, la población española ha aumentado un 36% del año 75. Hemos pasado de 34 a 47 millones. Sin embargo, a pesar de esta nueva población que tenemos en España, cada vez está más despoblada en muchas regiones. Y esto se debe, sobre todo, fundamentalmente a dos causas. Una, la falta de oportunidades de empleo. No se puede vivir en una zona donde no hay trabajo. Y dos, la falta de servicios. Servicios educativos, servicios sanitarios, servicios de transporte, servicios culturales, etcétera. Por tanto, si queremos realmente y trabajar de forma seria por revertir esta despoblación y por conseguir esa convergencia que les decía, debemos trabajar de forma seria, de forma decidida y, sobre todo,
alejada de la confrontación política, porque esto es un reto que tiene España en su conjunto, más allá de ideología o más allá de anhelos independentistas. Por tanto, si hacemos una visión, ¿cuál es la ventana de oportunidad que les decía? Pues nos encontramos ahora mismo que tenemos soluciones comerciales e interesantes en materia de teleasistencia, telemedicina, educación virtual. Hay un impulso real al teletrabajo, quizá motivado por lo que fue la pandemia. Hay una culminación, que ya están en las últimas fases, de los despliegues de banda ancha que inició el Partido Popular y que está culminando el Gobierno del Partido Socialista actual. Hay también una vocación de despliegue de infraestructura más allá de los núcleos urbanos, de infraestructuras de almacenamiento y procesamiento de datos, que eso, de nuevo, son oportunidades para la España despoblada y el mundo rural. De hecho, ya hay alguna iniciativa de alguna multinacional, precisamente en provincias donde los niveles de población son bajos. Tenemos la oportunidad de los fondos de reconstrucción, donde nos permite fijar nuevas industrias más verdes y sostenibles fuera de los núcleos industriales. Tenemos también la necesidad de autoabastecimiento, que lo ha puesto de manifiesto la invasión rusa de Ucrania. Por tanto, tenemos que volver a quizá fabricar y potenciar cultivos que ya antes habíamos decidido que no eran necesarios. Y luego, por supuesto, las necesidades de materias primas, dado los altos precios, la subida de los fletes de transporte y, sobre todo, las materias primas fundamentales que se utilizan en la industria de las renovables o la electrónica, nos obligan a explorar los yacimientos que existen en España, que también están precisamente en esas zonas despobladas y que a día de hoy, por motivos varios que no quiero entrar, no acaban de comenzar a explotarse. Y, por supuesto, el propio Gobierno ya ha sentado precedentes con beneficios fiscales en ciertas zonas de la población española con baja densidad. Por tanto, si sumamos todo esto, estarán ustedes de acuerdo conmigo en que tenemos una oportunidad inmejorable para, de una forma clara, alinear todas estas herramientas y conseguir un impulso decidido a la España despoblada, que, sinceramente, y en mi opinión, este Gobierno, más allá del titular y más allá de alguna frase rimbombante, realmente no está haciendo absolutamente nada. De hecho, dentro de todos los planes, que eso no le podemos negar que está haciendo el Gobierno de todo tipo, no existe ningún plan integral, completo, que afecte a todo el Gobierno, comunidad autónoma, diputaciones y ayuntamientos, para revertir el problema de la despoblación y la falta de oportunidades en la España despoblada. Por lo tanto, como les decía, como esto pretende ser la base de un gran pacto por el mundo rural, les voy a leer rápidamente lo que les proponemos, que no creo que tengan ningún problema en sumar. Y, además, aprovecho para informar que hemos aceptado la enmienda del Partido Socialista en pos, como les decía, de ese consenso que pretendemos de todos los grupos. Por un lado, sería identificar las fortalezas y oportunidades de las zonas rurales. Básicamente, les he hecho ya una pequeña análisis, pero, evidentemente, hay que ir zona por zona. Desarrollar estrategias para mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales a través de innovación y usando las nuevas tecnologías. Promover el uso de tecnologías de la información y comunicación como herramienta imprescindible para el desarrollo de los territorios y sus habitantes. Coordinar, y esto es muy importante, las actuaciones con las comunidades autónomas y fomentar la cooperación europea. Fomentar la implementación de la estrategia de Smart Village, que es precisamente la estrategia que la propia Unión Europea define y que, por tanto, hay línea de financiación para acompañarla. Diseñar un plan de desarrollo de las zonas que permita y garantice una gestión de proyección a futuro, es decir, más allá de los horizontes de los fondos, para que así las empresas y autónomos y los emprendedores en general tengan una oportunidad. Y, siete y último, estudiar fórmulas de financiación pública y privada, simplificar y armonizar todas las fuentes de financiación, de nuevo, coordinación municipal, autonómica, estatal y europea, para llevar a cabo una política transversal de desarrollo territorial. Como ven, una iniciativa constructiva y que pretende ser el primer paso para ese pacto que les decía por la convergencia rural-urbana. Muchísimas gracias. Gracias, señor Cortés. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Taibo. Sí. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Se debate hoy una PNL del Partido Popular que, aún siendo bien intencionada y pudiendo compartir una buena parte de la misma, lo cierto es que se encuentra en buena medida desfasada. Esta PNL ha sido presentada en fecha ya 14 de julio de 2020, hace ya 2 años y medio.
El grupo proponente no se ha molestado en trabajar la actualización de la misma, puesto que su contenido propositivo ya ha sido objeto de importantes y significativos avances por parte del Gobierno de España y, en especial, por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, lo que nos lleva a que esta PNL carezca de cierto sentido, oportunidad y relevancia. En aras de justificar nuestra posición y defensa de la enmienda presentada, debemos mencionar los distintos programas llevados a cabo por el Gobierno de España bajo la dirección de su presidente, Pedro Sánchez, que ya llevan tiempo actuando en el desarrollo y digitalización del rural. Convendrán, señorías, que como base de una fuerte estrategia de digitalización es necesario contar con un buen acceso de banda ancha. En esta PNL ustedes solicitan, por ejemplo, promocionar el desarrollo tecnológico en zonas rurales y el Gobierno ya ha dado respuesta con el programa único banda ancha para facilitar el acceso a banda de 100 megas por segundo y extensión 5G en zonas con dificultad de acceso a Internet de alta velocidad y por lo que en la actualidad España ya es el tercer país de Europa con mejor conectividad, con una cobertura de banda ancha a 30 megas del 95%, en las zonas rurales del 65% y del 87% a velocidad de 100. Solicitan ustedes promover el uso de nuevas tecnologías de comunicación y el Gobierno ya ha dado respuesta con el programa INECO Rural TIC de digitalización social para poblaciones de menos de 100.000 habitantes, que ofrece formación y apoyo en el uso de las nuevas tecnologías a los habitantes del medio rural, con especial foco en la población mayor. También solicitan un plan de desarrollo que involucre el uso de nuevas tecnologías y, una vez más, el Gobierno ya ha dado respuesta mediante la Agenda España Digital 2026, la cual ustedes saben que constituye la actualización de la estrategia lanzada en julio de 2020 como hoja de ruta para la transformación digital de nuestro país. Incluye proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica específicos, como por ejemplo el PERTE de la cadena agroalimentaria, con el objetivo de promover la transformación de la cadena agroalimentaria en clave verde y digital y asegurar el acceso a alimentos sanos, seguros y sostenibles. Contempla iniciativas para impulsar la transformación en varios sectores de manera digital, el agroalimentario, el de la salud, la movilidad, turismo, comercio, algunos de ellos vitales, desde luego, en nuestro ámbito rural. Y debemos decir que, mal que les pese a algunos, pues avanzamos en la buena línea de alcanzar ese objetivo. Este conjunto de programas fortalece la estrategia de crear pueblos inteligentes, empoderando a las pequeñas poblaciones mediante herramientas y medios con los que puedan fortalecerse y actualizarse ante las crecientes amenazas de despoblación y baja oferta laboral. En definitiva, y para cerrar ya, señorías del Partido Popular, consideramos que sus propuestas van uno o varios pasos por detrás de los proyectos en los que el Gobierno de España ya está inmerso para lograr nuestro objetivo principal, mejorar la calidad de vida de cada ciudadano y ciudadana de este país en sus zonas rurales. Por ello hemos planteado esta enmienda, que entendemos mejora el texto y sobre todo lo actualiza a la situación presente, por la que de ser aceptada pues sería apoyada por nuestro grupo. Muchas gracias. Gracias, señor Taibo. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Muñoz. Gracias, presidente. Sobre el desarrollo rural y la implantación de los pueblos inteligentes en España, que defiende el Grupo Popular en el Congreso en esta proposición no de ley, desde mi grupo parlamentario tenemos claro que es necesario dar un impulso a nuestras zonas rurales para que los ciudadanos que allí residan tengan una igualdad de oportunidades que sea real y que sea efectiva. Sin embargo, durante demasiado tiempo las instituciones han tenido un enfoque erróneo, creemos, respecto a cómo la digitalización puede contribuir a esa igualdad de oportunidades. Es decir, no se trata de darle un ordenador o una tableta a cada habitante de cada pueblo de España, sino asegurar que estos ciudadanos cuentan con las herramientas y las competencias necesarias para aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización. Y en este sentido, detectamos aún demasiado de ese enfoque en esta proposición no de ley, ¿no? Por ejemplo, no hay una sola palabra en la parte propositiva de la iniciativa sobre competencias y formación, una clave para que cualquier tipo de estrategia de digitalización pueda tener visos de ser efectiva y útil. Todo ello, además, cuando en nuestro país tenemos un gran problema por la falta de competencias y destrezas digitales entre la población adulta, que es, además, en la mayoría
de las zonas rurales. ¿De qué sirve tener un Smart Village si quienes lo habitan no tienen forma de sacarle provecho y de dar respuesta a sus necesidades, ¿no? En definitiva, compartimos el espíritu de esta proposición, que es además el mismo que nos llevó a cumplir nuestra promesa electoral de llevar la conexión de 100 megas a todo el territorio nacional y que, por desgracia, el Gobierno se está negando ahora a hacer efectivo ese logro recogido en la Ley de Telecomunicaciones y vetó, para este caso, nuestra propuesta de dotar recursos en los presupuestos generales del Estado en una partida destinada precisamente a este fin, ¿no? Sin embargo, creemos que la proposición, que se queda corta, peca de buenista y le falta todo tipo de ambición sobre qué debemos implementar realmente para conseguir una verdadera transformación digital en nuestros pueblos y zonas rurales, la apoyaremos incorporando, supongo que, como ha dicho el portavoz del grupo proponente, la enmienda del Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias, señora Muñoz. Por el grupo de Unidas Podemos, el señor Guijarro tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bien, pues como decía antes, hablaba de las dos iniciativas que ha presentado el Partido Popular en esta comisión y destacaba, bueno, pues que como a diferencia de otras iniciativas o de otros momentos u otras comisiones, esta que vemos hoy en día, pues tienen la virtud de estar dotadas de un mínimo de razonabilidad y, por lo tanto, pues son discutibles, ¿no? Y pueden dar lugar a un debate interesante, entre otras cosas porque el diagnóstico que hace el Partido Popular en su iniciativa es completamente cierto, ¿no? El proceso de despoblación que se ha ido dando en las zonas rurales en España, en fin, propio del propio desarrollo capitalista, ¿no? Que hemos tenido en este último siglo, ¿no? por decirlo así de una manera un poco más técnica, ha sido comparable al de otros países que han vivido procesos similares, pero no por ello ha tenido sus tintes dramáticos, ¿no? Quiero recordar cuando yo estudiaba estas cosas allá en los 90... había un dato brutal, ¿no? Creo que entre el año 60 y el año 65 en España se desplazaron más de 2 millones de personas del campo a la ciudad, más de 2 millones de personas, ¿no? Aquello, en las cifras de aquella época, era casi un 10% de la población desplazada en solo 5 años, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cómo ese proceso tuvo unos momentos de auténtica ¿no? velocidad superestelar, ¿no? En todo caso, aunque esa velocidad se ha venido o se ha ralentizado desde aquellos años, no por eso se ha dejado de dar el proceso con una fuerte intensidad en estos últimos años y todavía hoy, ¿no? Y en ese sentido, desde mi grupo siempre hemos dicho que el momento que estamos viviendo ahora, con una fuerte digitalización y con una fuerte voluntad del Estado de intervenir en los procesos económicos y políticos, creemos que, como digo, es una buena oportunidad para cambiar, no digo yo cambiar una tendencia histórica, porque eso va a ser complicado, pero por lo menos ralentizar la misma, incluso revertirlo en algunos casos, ¿no? Como digo, creo que el contexto nos invita a ser optimistas, es decir, las herramientas de la era digital creo que nos permitirán, como ya nos están permitiendo en muchas ocasiones, pues poder avanzar en este sentido. Y bueno, y como otros portavoces han destacado, España tiene un nivel de conectividad comparativamente con el resto de Europa muy alto, lo cual yo creo que nos da una buena posición de partida, aunque también es verdad, como decía la portavoz de Ciudadanos, que el nivel de destrezas digitales de la población española, sobre todo en zonas rurales, deja mucho que desear, ¿no? Y por lo tanto todos los esfuerzos que se puedan hacer en esa dirección serán pocos. Terminar diciendo que me alegro de que el portavoz del grupo proponente haya anunciado que han llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, porque efectivamente me parece que la enmienda que se presentaba por parte del segundo recoge el espíritu que pretendía plasmar el primero y en todo caso pues lo amolda para que podamos alcanzar todos un cierto nivel de consenso, ¿no? Al menos un consenso más alto. Como digo, votaremos a favor y confío y espero, aunque quizás esté siendo demasiado optimista, en que esto sea el principio de una bonita amistad. Gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra don Rubén Manso. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Antes de entrar en el tema,
al menos quería contestar alguna de las afirmaciones de tipo político, porque yo creía que hoy veníamos solamente a hablar de las PNLs del señor Guijarro. Mire usted, señor Guijarro, siempre será mejor el sonido de las zogas que el de los sables, pero le recuerdo que básicamente los levantamientos militares del siglo XIX fueron de corte liberal, es decir, la izquierda de entonces, desde el general Riego hasta el vicealmirante Topete, pasando por el general Espartero, que lo tiene usted varias veces en las salas de este congreso, que llegó a ser regente del reino. ¿De acuerdo? Eso era la izquierda básicamente. ¿Vale? Realmente los levantamientos militares de derechas empezaron con Narváez, con Primo de Rivera, con el apoyo del Partido Socialista y con Franco. Pero no se lo olvide, ¿eh? Esa mala historia que tenemos de nuestras Fuerzas Armadas, ¿eh?, no es una mala historia de la derecha, es una mala historia de la izquierda, que fue quien empezó los levantamientos militares mayoritariamente en el siglo XIX. Y luego le recuerdo algunas cosas. El señor Conde Pumpido fue el que dijo que estaba dispuesto a mancharse la toga con el polvo del camino, que es el actual, dicen, líder de una mal llamada grupo progresista en el Tribunal Constitucional. No sé por qué hay que calificar a los magistrados del Constitucional. Y mire usted, no podemos guardarlo todo ni al margen de las leyes en este Congreso. Primero, creo que lo va a entender. Por ejemplo, no podríamos retirar la nacionalidad a los canosos, ¿no? Usted comprendería que eso no sería. Usted comprendería esa votación. No tiene ningún sentido, no puede. Va contra la Constitución, por ejemplo. Ni lo podemos decidir reunidos en un parque, por ejemplo, porque no somos una asamblea de facultad. Por lo tanto, tenemos que votar dentro de la Constitución de acuerdo con los procedimientos. Dicho esto, y perdóneme la extensión, señor presidente, presenta hoy el Partido Popular una PNL para el desarrollo rural y la implantación de los pueblos inteligentes en España. Claro, uno dice, ¿quién está en contra de esto? Claro, como yo creo que casi es lo que se preguntaba la señora Muñoz de Ciudadanos. ¿Quién está en contra del desarrollo rural? Nosotros no. ¿Y de la digitalización como medio? Tampoco. Pero miren ustedes, esta PNL, lo siento, señores del Partido Popular, es puramente buenismo, empezando por las fuentes en las que ustedes se basan, la definición de Smart Village que hacen en la exposición de motivos, ¿vale? O otro tipo de fuentes ya más ideológicas como el New Green Deal, los objetivos de desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible. En cualquier caso, el contenido de su proposición no de ley es eso, puro buenismo, falta absoluta de concreción y, lógicamente, no estamos en contra de ello, pero sí queremos exigir a los demás y nos lo exigiremos a nosotros que las PNLs empiecen a ser cosas concretas, no brindis al sol. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manso. Entendemos, señor Cortés, que acepta la enmienda. Perfecto. Pues vamos a la tercera proposición no de ley sobre la mejora de las competencias digitales para reducir la brecha digital de género que presentó el Grupo Parlamentario Socialista y que defiende la diputada doña Ángeles Marra. Tiene la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días. El Grupo Parlamentario Socialista trae a esta comisión una proposición no de ley relativa a mejorar las competencias digitales para reducir la brecha digital de género. Y lo hace con dos objetivos principales. El primero es seguir avanzando la digitalización de la economía y la sociedad. Y el segundo, reducir la brecha digital de género, priorizando cerrar la brecha en competencias digitales, tanto básicas como avanzadas. Señorías, la digitalización de la economía y la sociedad es un proceso imparable e irreversible. Para poder aprovechar todo el potencial que va a suponer esta transición digital, es necesario contar con las adecuadas competencias digitales de la población. De hecho, la falta de competencias digitales, tanto básicas como avanzadas, en España supone un freno a la transformación digital. Estas competencias son fundamentales para que las personas puedan desenvolverse con confianza, seguridad, eficacia en un mundo cada vez más digital. Por ello, desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez viene desplegando diferentes actuaciones, entre las que cabe destacar la presentación del Plan Nacional de Competencias Digitales, que constituye una de las prioridades clave del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
Dentro de este plan se contemplan varias líneas de actuación, siendo una de las más importantes la lucha contra la brecha digital de género. Y es que, señoría, los datos son contundentes. Tanto los informes elaborados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Instituto de la Mujer, en colaboración con el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones de Red.es, así como estudios científicos avalados internacionalmente, concluyen que la brecha digital de género es real y, si cabe, más pronunciado en el uso de la administración electrónica y la formación y especialización en TIC, competencias informáticas que implican un mayor conocimiento en el uso de los ordenadores y, en particular, del software y la programación. Por dar algunos datos, respecto a la administración electrónica, envío y descarga de formularios, obtención de información en webs públicas o interacción con las autoridades públicas, por parte de las mujeres lo utilizan un 61%, un porcentaje significativamente menor que los hombres, un 64%. Pero lo más preocupante es que esta brecha de género aumenta hasta 12 puntos porcentuales en las personas de más edad, esto es, de 55 a 74 años. Pero si hay un ámbito en el que las diferencias de género son abismales, es en la formación y especialización en TIC. Mientras que solo el 0,5% de las graduadas en España lo son en disciplinas TIC, el porcentaje de hombres en esa área se sitúa 7 veces mayor, esto es, un 3,5%. Y esta realidad repercute drásticamente en el mercado laboral y hace que el 80% de los trabajos TIC estén ocupados por hombres. En consecuencia, la realidad demuestra que estas cifras demandan la necesidad de tomar medidas urgentes y eficaces, medidas como las que viene desplegando el Gobierno de España y, sobre todo, sobre las que hay que seguir avanzando, y medidas como las que se plantean en esta iniciativa que apoyen específicamente a las mujeres en las distintas áreas y momentos críticos a lo largo de su vida, para hacer frente a la brecha digital de género, motivándolas e impulsando una mayor participación de las mujeres en estudios, investigación y empleo, en especial en ámbitos TIC y STEM. Negar la evidencia, señorías del Partido Popular, señorías de Vox, no hacer nada y no avanzar en la implementación de actuaciones rápidas y eficaces para atajar la brecha digital de género perjudicaría gravemente a las mujeres en su capacitación digital y en su participación en itinerarios formativos tecnológicos, en la promoción de vocaciones científico-tecnológicas, en el sistema educativo que favoreciese una adecuada correspondencia entre el número de mujeres investigadoras y su reflejo en términos de empleo y liderazgo en ámbitos STEM. Pero tampoco ayudaría a eliminar estereotipos de género asociados a determinadas vocaciones y profesiones, que claramente frenan el empoderamiento femenino en disciplinas STEM, desde los estadios más tempranos de la educación, y que claramente agravan la brecha digital de género al limitar el acceso a dichas disciplinas de nuestras jóvenes. Es por todo ello que desde el Grupo Parlamentario Socialista pedimos el apoyo a esta proposición no de ley para favorecer las habilidades digitales de las mujeres y reducir la brecha digital de género. Termino, presidente. Señorías, es innegable que el futuro será digital y que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista, con las medidas que viene desplegando, garantiza que además sea sostenible, justo e inclusivo. Garantizar que las mujeres participen plena y equitativamente de este proceso significa fortalecer su independencia, su desarrollo, integración y visibilidad en la sociedad. La agenda feminista es un compromiso firme de este Gobierno y de este grupo parlamentario. Y también debería ser para los que creemos en la capacidad y el talento femenino, que es imprescindible para abordar los enormes retos que nos depara el siglo XXI. No lo desaprovechemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marra. Por el Grupo Parlamentario Popular, para defender la enmienda, tiene la palabra don Mario Cortés. Buenos días de nuevo. Bueno, en esta iniciativa es parecida a la que hablábamos anteriormente. No basta con querer, no basta con diseñar un plan estupendo, sino que lo que hay que hacer luego, y lo ha comentado la señora diputada del Partido Socialista, tiene que ser eficaz.
Nosotros compartimos el diagnóstico, es una preocupación que este partido tiene y allá donde gobierna, y les animo a que profundicen, verán que tenemos distintas iniciativas para luchar contra la brecha digital y también concretamente en las mujeres, sobre todo donde se suele dar con mayor incidencia, que es en el mundo rural. Pero claro, y ahí viene un poco las enmiendas que hemos presentado. No basta con hacer un plan nacional de competencias digitales donde se le da un curso de 7 horas y media a una mujer o a una mujer emprendedora, y con eso pretendemos que todas las necesidades digitales de competencias se arreglen. Con eso lo único que hacemos es incrementamos las estadísticas, con eso gastamos los fondos europeos, pero en realidad una vez que el curso pase y que el programa europeo pase y hagamos de nuevo un balance de cuál es el nivel de digitalización, de capacidades digitales de nuestras mujeres, veremos que la brecha seguirá estando ahí. Por eso pretendo con estas enmiendas ser más eficaz, como bien decía la portavoz del Partido Socialista, en las iniciativas que está llevando a cabo el Gobierno. La primera, eliminar la duplicidad, porque si estamos todos los ministerios haciendo lo mismo, las mismas competencias, los mismos cursos y dirigidos a las mismas personas, pues ya les anticipo que esto está siendo un desastre y ahora están a la caza y captura de la mujer que se apunte al curso para poder justificar la subvención que se le ha dado o el contrato que se le ha dado. Evidentemente, nada de eso está alineado con las necesidades que tiene precisamente esta población. En esa línea, no basta con programas de un día, de un curso y adiós muy buenas. Tiene que ser una iniciativa permanente en el tiempo. Nosotros les animamos en la enmienda que ponemos a que más allá del inicio temporal de los fondos europeos 2025 y más allá del curso en cuestión que ustedes están dando desde uno y otro ministerio, vayamos a algo de más calado. Vayamos a la figura del dinamizador digital que tiene que estar de forma permanente y fija en todos los núcleos de población rurales y urbanos donde sea necesario. Que tengan un referente, que acompañe, que asesore y que no sea flor de un día la formación, sino que diariamente y cada uno, de acuerdo con su tiempo y sus capacidades, pueda ir mejorando su capacitación digital a lo largo del tiempo. Si no, con un curso de 7 horas y media no vamos a ningún sitio. Luego, queremos igualdad. No hay nada más igualitario que la educación primaria. Todo el mundo, al margen de su realidad socioeconómica, de su género, de su población, va a la educación primaria obligatoria. Pues trabajemos ahí, pongamos asignaturas obligatorias también de capacitación digital y así nos aseguraremos que la brecha, sobre todo entre niñas y niños, desaparece. Y por último, yo termino, presidente, hacen falta referentes. No paramos de ver en televisión programas como MasterChef, programas como Maestro de la Costura, La Voz. Esos son los referentes que promovemos en la sociedad española. Evidentemente, con esos referentes es raro que una mujer decida ser científico o ingeniero. Vamos a trabajar también ahí. ¿Por qué no proponemos intentar proyectar referentes usando los medios que dispone el sector público, en este caso Radio Televisión Española? Y promovamos algún programa de este tipo para que los referentes no sea solamente un niño que canta, sino un niño que es capaz de desarrollar tecnológicamente algo o desarrollar algún tipo de la ciencia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Cortés, por el Grupo Confederal. Señor Guijarro, desea intervenir. Sí, gracias, presidente. Bueno, comenzar por esto último que decía el portavoz del Partido Popular. Estoy completamente de acuerdo. No sé qué está pasando hoy en esta comisión, pero dicen ustedes cosas que me resultan razonables. O se lo tienen que mirar ustedes o me lo tengo que mirar yo. En todo caso, es cierto que desde luego la televisión española hoy en día no es que traslade ni transmita a nuestra juventud y a nuestros infantes valores que nos gustaría ¿no? que fueran un poquito más difuminados, ¿no? Yendo a la iniciativa que nos trae a cuestión, ¿no? la proposición no de ley que nos presenta el PSOE, vamos a ver, yo sí que creo que esta iniciativa, bueno, demuestra que está bien trabajada. Creo que se trae a debate una cuestión muy importante que hemos discutido ya en esta comisión. Llama la atención, ¿no? Por ejemplo, que pese a que seamos líderes en conectividad en Europa, sin embargo, según el último índice de economía y sociedad digitales,
digamos, el último DESI, la población española tiene unas competencias digitales básicas muy por debajo de la media europea, ¿no? Pese a que somos el tercer país en conectividad. Decíamos también antes en la anterior proposición, y es una afirmación que creo que vale para esta, que la digitalización puede y debe ser una palanca para la inclusión y la cohesión social, tanto en términos territoriales como en términos generacionales, como en términos socioeconómicos y, desde luego, en términos territoriales, ¿no? Perdón, en términos de género, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es justo reconocer lo que ha venido haciendo también este Gobierno en estos últimos años, porque creo que van bien orientados y han ido en la buena dirección. Cabe señalar, por ejemplo, que ya a principios de este año el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Competencias Digitales, donde yo creo que ya ahí se ha establecido un marco de actuación por lo menos coherente y con unos objetivos definidos claros. Creo, asimismo, que desde el Instituto de las Mujeres, durante el año 21, se han desarrollado en centros educativos algunas iniciativas que han sido muy útiles en este sentido. El programa ADA, por ejemplo, ¿no?, de formación en TICs en el ámbito educativo, y cuyo objetivo ha sido el de promover el interés de niñas y jóvenes en las ramas tecnológicas, las llamadas STEM. Hablamos también del programa DIANA, de Programación Creativa en Igualdad, que se celebra en torno al Día Internacional de las Niñas en las TIC para incentivar el interés de niñas y jóvenes en programación, realización de intervenciones con el alumnado en centros educativos y demás, ¿no? Adicionalmente, sabemos que también desde el Ministerio de Universidades se han puesto en marcha algunas iniciativas, en concreto, o se pondrán, mejor dicho, algunas iniciativas. En concreto, en el próximo año está previsto que se presente un informe sobre las causas de segregación por género en los estudios y una campaña de sensibilización para, digamos, poder influir en este tipo de comportamientos e ir cambiando poco a poco nuestros patrones de conducta. Y, por último, cabe decir que también somos conocedores que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha puesto también en marcha algunas iniciativas, ¿no? Niñas en pie de ciencia es el título de esta iniciativa, dirigida a buscar sinergias entre administraciones, empresas y sociedad civil. Evidentemente todavía es prematuro poder sacar conclusiones sobre cómo están yendo estos programas, pero desde luego me parece que es relevante y merecedor de nuestra atención el hecho de anunciar su puesta en marcha. Desde luego ahora habrá que estar pendientes de sus éxitos en las implementaciones. Por lo demás, muchas gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Señora Muñoz, ¿desea usted intervenir? Sí. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Pese a decir que pese a que estamos en 2022, todavía hay muchas mujeres y niñas que se enfrentan a contextos en los que se cuestiona que puedan dedicarse a carreras científicas y tecnológicas. Por suerte, hemos avanzado mucho en este sentido y ahora, por ejemplo, las mujeres son mayoría de acuerdo con el Ministerio de Educación en carreras científicas como biomedicina, medicina, bioquímica o biotecnología. En algunas de ellas la proporción de mujeres alcanza incluso el 75%. Esto no quiere decir que no sea necesario seguir actuando en este sentido. Por el contrario, siguen siendo minoritarias las mujeres en carreras tecnológicas como informática, telecomunicaciones, ingeniería industrial o física. Esto supone, pese a que en ámbitos como la medicina la brecha de género se ha dado la vuelta, pues en el ámbito digital la situación sigue siendo preocupante. De hecho, desde el área de ciencia e innovación de Ciudadanos, mis compañeros Juan Ignacio López Vás y Susana Solís han estado muy activos en este sentido, tanto aquí en el Congreso como en la Eurocámara. Es importante que se dé visibilidad a referentes femeninos en estos ámbitos y por ello hemos propuesto, por ejemplo, que haya nombres de investigadoras en los premios nacionales de investigación. El Gobierno ha propuesto una nueva categoría de premios inferiores con nombres femeninos, pero eso manda precisamente el mensaje de que la investigación hecha por mujeres no puede competir en igualdad de condiciones. En definitiva, compartimos las propuestas y el espíritu planteados por el grupo proponente, aunque lamentamos que las acciones que el Gobierno respalda, el propio grupo proponente realmente no se corresponden con la intención declarada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra doña Inés Cañizares.
Gracias, presidente. Buenos días. Bien, esta PNL, para reducir lo que ustedes denominan la brecha digital de género, no estamos de acuerdo con el planteamiento. Sí nos parece que es interesante contar con competencias digitales de la población para todas las personas, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, pero no especialmente para las mujeres, porque es que, claro, el tema de la perspectiva de género no es más que una invención suya que ataca la verdadera igualdad, y es que ustedes incluyen la perspectiva de género en vez de la perspectiva para la prosperidad. ¿Acaso existe algún impedimento para que las mujeres seamos lo que queramos hoy en día en España? No estamos en Arabia Saudí. Que seamos lo que queramos por razón de nuestro sexo, como parece que afirman ustedes. Mire, las mujeres y los hombres, gracias a nuestra Constitución, somos iguales ante la ley y venimos disfrutando desde hace mucho tiempo de una igualdad de oportunidades en materia educativa. Y las mujeres hemos cursado libremente las carreras que hemos querido y así lo siguen haciendo. Y en base a esta libre elección, las mujeres suelen preferir unas carreras frente a otras. Y a mí me gustaría preguntarle a las señoras diputadas de la izquierda, y esto no es un dato protegido porque está en su ficha, de las que están aquí en la Comisión de Asuntos Económicos, ¿cuántas de ustedes han estudiado carreras tecnológicas? Creo que una, las demás, ninguna. ¿Y por qué lo han hecho? ¿Estaban ustedes oprimidas? ¿Por qué están en esta comisión y están ustedes todas en las de ciencia? Entiendo que ustedes tienen un afán totalitario de transformarnos en una sociedad paritaria, no igualitaria. Es que precisamente el concepto paritaria va en contra a la igualdad de oportunidades. Entonces, ustedes pretenden, mediante estas políticas públicas, disfrazar de buenas intenciones, dirigir la voluntad de la gente, sobre todo de las mujeres, para que los números que ustedes han planificado en sus sociedades distópicas les cuadren. ¿Por qué las mujeres tenemos que ser el 50% de todo? ¿Por qué no aspiramos a ser el 80, el 70 o lo que corresponda? Entonces, su concepto retorcido y erróneamente planteado de igualdad es dividir todo al 50%. Y miren, en cuanto a la brecha digital, ustedes han obviado un dato, y es que el Instituto Nacional de Estadística también publica estadísticas, además trimestralmente. Y en el año 2022 dice que la brecha digital de acceso y del uso de Internet precisamente está en favor de las mujeres, que utilizan más Internet que los hombres. En función de la edad, igual, mire, el porcentaje de personas de 16 a 74 años que ha utilizado Internet en España, además, el 94% más alto que en la Unión Europea. La disponibilidad, por ejemplo, de teléfono móvil en 2021 en las niñas supera 6,7 puntos al de los niños. Y luego, si nos vamos a las profesiones, por ejemplo, en farmacia, más del 80% son mujeres. Dentro de la judicatura, el 56% son mujeres. Dentro de la medicina, un 2% hay más de médicos mujeres que hombres. Dentro de los funcionarios, el 58% son mujeres. De los profesores, el 67% son mujeres. Enfermeras, el 84%. Luego, por ejemplo, dentro de la abogacía, el 44% son mujeres. Entonces, ¿por qué tenemos que ser el 50% en todo? Dejen ustedes que la gente elija lo que quiera. Entonces, yo creo que lo que no hay que hacer es confundir a los ciudadanos. Nos parece muy bien que se impulsen las competencias digitales para todos y que es muy necesario que desde las administraciones públicas, desde los centros educativos, desde las universidades, se ofrezca una información completa, veraz, rigurosa de las posibilidades que efectivamente pueden ofrecer esas competencias digitales de cara al desarrollo de una carrera profesional y que luego cada uno libremente elija lo que le guste o lo que prefiera y no lo que ustedes les cuadre en su mundo paritario. Gracias. Muchas gracias. Simplemente a los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada a esta proposición de ley. Señora Amarra. Sí, estamos estudiando una posible transaccional con el Grupo Parlamentario. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente proposición de ley, que es la que figura en el número 5 en el orden del día, sobre medidas que garanticen el acceso a las cuentas de pago básicos a las personas que tienen derecho a ellas, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia En Común, y que va a defender don Chema Guijar. Sí, muy bien, gracias, presidente. Mi grupo parlamentario presenta esta iniciativa después de haberla trabajado con algunas organizaciones de la sociedad civil, precisamente conscientes de que estamos exponiendo aquí un problema que, por desgracia, se repite con demasiada frecuencia en nuestro país y que afecta, efectivamente, pues, al colectivo de personas más vulnerables, ¿no? Por lo cual, entendemos que estamos obligados a actuar precisamente para
intentar compensar o hacer la vida un poquito más fácil a personas que ya de por sí, por sus propias condiciones y contexto, pues lo tienen muy difícil, ¿no? Como ustedes saben, las cuentas de pago básicas son básicamente un producto financiero a través del cual se pretende promover la inclusión financiera, garantizando a toda la ciudadanía el acceso a determinados servicios bancarios básicos, depósito y retirada de dinero, operaciones de pago a través de la ejecución de adeudos domiciliarios, transferencias y tarjetas de pago, básicamente, ¿no? Esos serían los servicios que quedarían incluidos bajo este concepto. Bien, pues en nuestro país las cuentas de pago están reguladas a través del Real Decreto Ley 19/2007, aprobada durante el Gobierno del señor Rajoy, que entonces pues transponía la Directiva 2014/92 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de julio del año 2014, ¿no? Esa transposición funcionó en su momento hasta que en el año 19 y en el marco de las competencias que tiene el Gobierno, el mismo fijó en el Real Decreto 164/2017 un desarrollo legislativo del mismo sobre las cuentas de pago básicas, ¿no? En aquel Real Decreto 164/2019 se establecía un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad, es decir, se definía con un poco más de operatividad lo que ya en el Real Decreto Ley del 17 se había conquistado, se habría logrado. En todo caso, diversas entidades sociales con las que este grupo parlamentario se ha podido reunir y que vienen trabajando, por lo demás, desde hace muchos años en la defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de protección internacional, etcétera, llevan desde mediados del año 19 realizando el seguimiento de irregularidades identificadas en la contratación de este tipo de cuentas cometidas por determinadas entidades financieras que operan en nuestro país y que, al actuar así, impiden el acceso a personas en situación de vulnerabilidad social y económica. No voy a hacer una lista exhaustiva de las dificultades que han encontrado estas entidades, pero sí voy a destacar algunas que me parecen especialmente relevantes, ¿no? En primer lugar, no se informa en muchas ocasiones de este producto ni de la posible gratuidad a los potenciales clientes. De hecho, muchas personas empleadas de banca desconocen la existencia y condiciones de estas cuentas de pago básicas, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no?, otra de las cuestiones que nos señalaban estas entidades sociales, no se aceptan documentos acreditativos de la identidad de las personas, como la tarjeta de solicitud de protección internacional, la llamada tarjeta roja, o el resguardo de presentación de solicitud de protección internacional, a pesar de tener plena validez. Y quiero subrayar esto porque aquí el Gobierno ha sido también claro y el Ministerio de Interior también nos lo ha dejado meridianamente transparente. Se trata de documentos expedidos por el Estado, por la autoridad competente, y por lo tanto los bancos, las entidades financieras, están obligadas a tener que dar esos documentos por válidos a los solos efectos de realizar la contratación de este servicio, ¿no? Se requieren, por ejemplo, certificados de empadronamiento sin que sea este uno de los documentos acreditativos de la identidad contemplados en la normativa. Otras de las dificultades, se solicita documentación adicional a la requerida. O sea, es decir, estamos hablando de personas que ya tienen una cierta dificultad en interlocutar con este tipo de instituciones. Desde el Estado, de lo que se procura es de facilitar y simplificar esta documentación para que puedan acceder a estos servicios, y sin embargo lo que nos encontramos día a día es que las entidades bancarias lo que hacen es complejizar aún más el propio procedimiento. Es decir, gente que, como decía, tiene dificultades muchas veces de comprensión, de idioma, etcétera, son sometidos a una, vamos a decir, casi a una tortura burocrática para poder acceder a derechos que, como digo, deberían poder acceder sin mayores complicaciones. Bien, no me voy a extender mucho más. Me parece que es del todo razonable lo que mi grupo parlamentario está pidiendo. Pido también a sus señorías que hagan un ejercicio de empatía y que se pongan ustedes en la situación de una persona que se ve sin un documento oficial, teniendo que haber huido de su país en unas condiciones muy, muy difíciles, solo, sin familia, sin que un Estado muchas veces les reconozca ni siquiera los mínimos derechos que le corresponden como ciudadano universal. Y que, bueno, pues lo que estaríamos haciendo con estas medidas pues es ponérselo
un poquito más fácil, solo un poquito más fácil frente a las inmensas dificultades que de todos modos van a tener que afrontar. Por parte del Ministerio hemos intercambiado una serie de textos. Yo confío en que al final de la mañana de esta comisión hayamos podido llegar a una transaccional, puesto que me parece que las posiciones de partida ambas son razonables y lo normal y lógico es que cuando tenemos actores razonables tengamos salidas ordenadas. Por lo demás, como siempre, muchas gracias y espero el voto a favor de sus señorías. Muchas gracias, señor Guijarro. Hay dos enmiendas. Una es del Grupo Parlamentario Popular, la defiende don Miguel Ángel Castellón. Pues muchas gracias, presidente. Bueno, en esta proposición, el Grupo de Podemos nos dice claramente que no saben lo que está ocurriendo en realidad. Y sin saberlo, lo que están haciendo es plantear una iniciativa en la cual desconocen absolutamente la realidad. Llegan a decir que no consta que las sucursales bancarias estén cumpliendo con la obligación legal de denegar por escrito la apertura de cuentas. No sabemos qué argumento es ese. Y como no sabemos si lo están haciendo bien o no, y teniendo en cuenta que para el Grupo Confederal de Unidas Podemos, el sector financiero siempre es el enemigo, siempre son los malos, pues la conclusión para ustedes está clara. Seguro que no se está haciendo bien. De esta base, la PNL, bajo nuestro punto de vista, está totalmente descalificada, como podemos. Y por tanto, proponemos modificaciones o acciones del Gobierno sobre algo que desconocemos. En segundo lugar, pretenden que se exceptúe a algunos colectivos de los requisitos legales establecidos, no solo por la norma que aprobó para el PP, que para ustedes puede ser muy conservadora, pero es que fue retocada por un Gobierno progresista y de izquierda, comandada por el señor Sánchez. Aunque es verdad que era un señor Sánchez diferente cuando no podía dormir ni el resto de los españoles, solo pensar en un gobierno de coalición con ustedes. Ustedes nos piden flexibilizar requisitos para los migrantes irregulares. Disculpe usted, que es que. Y nos preguntamos por qué deben tener más facilidades. No debería ser al contrario, no podemos estar de acuerdo con ello. Nosotros defendemos una migración regular, segura y orientada al mercado laboral. Y nunca la irregular, con lo que ustedes proponen, incitan, por tanto, la irregularidad. Quieren facilitar los asuntos económicos, evitar controles, y eso no es viable con la ley y con los convenios internacionales. Por tanto, nos posicionamos en contra de esta proposición de ley y votaremos a favor, lógicamente, si se aprueba nuestra enmienda de sustitución para encargar al Banco de España un informe sobre las cuentas de pago básicas y su gestión por parte de las entidades financieras. Para una vez que hubiéramos tenido un informe, tomar entonces las medidas necesarias para que ningún ciudadano español tenga problemas de acceso a una cuenta bancaria, necesaria, como ya sabemos, para muchas gestiones de todo tipo privada y con las administraciones públicas. Muchas gracias. Gracias, señor Castellón. Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Antonio Hernando Zurer. Hurtado, si me Hurtado, permite. ¿Qué dije? Hernando. Pues he querido decir. Bueno, Hurtado. Gracias, presidente. Yo agradezco a Unidas Podemos que presente esta iniciativa y agradezco a mi grupo parlamentario que me la haya asignado a mí. La conclusión que saco de la intervención del Partido Popular es que no saben lo que es una cuenta básica de pago y que nunca ha tenido que echar mano, ni el señor portavoz del Partido Popular, ni los que le rodean. Yo sí he tenido que ir a los bancos a solicitarle para terceros las cuentas de pago básicas. Y las trabas son impresionantes, por no decir imposibles. No coincido con el señor Guijarro, cuando dice el señor Guijarro que esto es un producto financiero. Esto no es un producto financiero. Esto es un nuevo derecho ciudadano. Y un nuevo derecho que surge con la crisis financiera. Por eso, la crisis financiera internacional lleva a la Unión Europea a crear una directiva, la directiva del 2014, donde se crea estas cuentas de pago básicas como nuevo derecho ciudadano. En una sociedad donde todos los ciudadanos necesitan de una cuenta bancaria, una sociedad bancarizada, y que para cobrar una nómina
tienes que tener cuenta, no es como antes, que te daban un sobre. Para cobrar una pensión tienes que tener una cuenta y para comprar, para tener un subsidio tienes que tener una cuenta. Pero es que además para que te puedan suministrar la energía eléctrica tienes que tener una cuenta. Es que todo te requiere una cuenta bancaria. Y estos nuevos derechos ciudadanos, en cuanto con la crisis financiera, las entidades bancarias establecieron un sistema de comisiones que evidentemente empobrecían principalmente a estas personas que requieren, sin ser de forma voluntaria, requieren de una cuenta bancaria. Y por eso se crea la cuenta de pago básica. Inicialmente los costes no podían superar los 3 euros mensuales y se transpone esa directiva a través de una ley. Una ley del 2017. Al Partido Popular, al Gobierno, le costó trabajo la transposición. Tardó más de 3 años en transponer. Y cuando nosotros, porque yo estaba en la tramitación de esta ley, era un real decreto, vimos que se aprobaba este nuevo derecho social, todo estuvimos muy contentos y creíamos que iba a ser la solución. Y luego nos dimos cuenta que el sistema bancario no tiene las mejores prácticas y, desde luego, ha puesto todas las trabas posibles e imposibles para el ejercicio de este nuevo derecho ciudadano. Trabas como es la identificación. Hay personas migrantes, personas de solicitud de protección internacional que tienen una tarjeta roja y que el propias entidades bancarias han dicho, no me vale. Bueno, tendremos que modificar la norma y tendremos que hacerle ver que tiene que ser válido para este derecho, aunque no sea un documento de identificación, que todos sabemos que es el DNI o el pasaporte, pero tiene que ser válido para estas cuentas de pago básica. O, por ejemplo, fue un gobierno socialista el que amplió, a través de la ley del 2019, la normativa referente a este tipo de cuentas y la estableció gratuitas, sin ningún tipo de comisión, para familias y personas vulnerables y para aquellas familias y personas en riesgo de exclusión financiera. Pues bien, para obtener la calificación de vulnerabilidad hay que ir a los ayuntamientos. Los ayuntamientos prácticamente no te prestan el servicio porque consideran que tienen otras necesidades y prioridades que cubrir. Por tanto, habrá que establecer un sistema muy simple para los ayuntamientos de calificar la vulnerabilidad o la exclusión financiera para otorgarle ese requisito y que estas cuentas sean gratuitas. O, por ejemplo, otra práctica de la entidad bancaria es cortar y anular o suspender la cuenta por presunto blanqueo de capitales, nunca demostrado, porque estamos hablando de personas en riesgo de exclusión, no, en exclusión. Pues bien, habrá que establecer buenas prácticas entre el Banco de España y el SERPLA para que esto no sea una justificación que sirva para anular y suspender estas cuentas básicas. Pero lo principal, y con esto acabo, este problema lo va a resolver la Autoridad de Protección del Cliente Financiero. Esta es la solución, que es el que se va a encargar y va a tener la encomienda de proteger a estas personas vulnerables, a estas familias vulnerables frente a las grandes corporaciones financieras. Por cierto, un proyecto de ley que ya está en tramitación. El 28 de noviembre entró en el Congreso de los Diputados. Y yo lo que animo es que se agilice su tramitación, que sea una norma muy completa que evite el problema que está significando y que es un problema grave para muchas personas y familias vulnerables. Y es poder acceder a un nuevo derecho ciudadano que es la cuenta de pago básica. Gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Doña María Muñoz. Sí, gracias, presidente. Hemos tenido que esperar hasta el final de la intervención del portavoz socialista para ver cuál es el fin mismo de esta PNL, de esta proposición no de ley y de su enmienda, ¿no? Cuando uno
Y es curioso porque cuando uno entra a mirar el registro de esta proposición en el boletín de las Cortes Generales, se topa con algo curioso, y es que en el mismo boletín esta iniciativa va seguida de una igual sobre la idéntica materia del grupo socialista, ¿no? No solo comparten el tema de las cuentas de pago básicas, sino que comparten con exactamente la misma literalidad, hasta las comas y los puntos, la estructura, la parte propositiva. Con una salvedad, y es que mientras la proposición del grupo Unidas Podemos, el punto 1 tiene letras y el punto 2 hasta la F, la proposición del Partido Socialista limita sus puntos 1 y 2 a dos apartados cada uno. Es decir, que el PSOE incluye solo en su proposición no de ley algunos de los puntos que propone Podemos. Da la impresión, señorías del Grupo Confederal, Unidad de Podemos, el grupo proponente, que estamos ante la enésima proposición donde ustedes quieren marcar territorio respecto a su compañero de gobierno, ¿no?, con el que están en desacuerdo, al menos en este punto, en el mes de marzo. Además, se trata de la enésima iniciativa que traen los partidos que sostienen al gobierno, que no aporta mucho más salvo darse autobombo, en ese caso, como ha descubierto el portavoz socialista. En ese caso, poder hablar del proyecto de ley por el que se crea la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes, recientemente llegado al Congreso. La verdad es que me sorprenda a estas alturas de la legislatura que esta no sea la forma más, digamos, diligente de proceder, ¿no? Y las cuestiones sobre derechos de los clientes financieros, la resolución extrajudicial de conflictos y la autoridad que dirimirá estos conflictos debe ser una cuestión que se debata en ese anteproyecto de ley. Estaremos en contra de la proposición, salvo que se admita la enmienda del grupo Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señor Capdevila, ¿desea intervenir? No. El Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra don Víctor González Coello, de Portugal. Bien, señor presidente. En primer lugar, espero que esta sea la última comisión antes de las Navidades y, por lo tanto, les quiero desear a todos ustedes una feliz Navidad y Dios mediante un próspero año. Dicho esto, esta proposición no de ley sobre las medidas que garanticen el acceso a las cuentas de pago básica de las personas que tienen derecho a ellas, yo creo que está mal construida, como han dicho algunos ponentes. En primer lugar, porque enumeran una serie de premisas que supuestamente están ocurriendo, pero que ni demuestran ni cuantifican que hay el fondo de la cuestión, ¿no? Y además, sobre los servicios que prestan las entidades financieras, algo que es, vamos, si hay un sitio donde hay estadísticas y hay datos para profundizar y hacer las cosas, es con las entidades financieras. Por lo tanto, hay una serie de generalidades que yo no puedo acertar. Y luego pretenden que se concedan a personas en situación irregular, por muy dramática que sea su situación, y por supuesto muestro toda mi empatía con ellas, que no tienen los propios españoles. O sea, ¿quién va a abrir una cuenta bancaria en este país sin su DNI? ¿Quién puede abrir una cuenta bancaria en este país, o acceder a una, aunque fuese una cuenta básica de pago, sin su DNI? O un menor sin la compañía de sus padres. Yo creo que la documentación y las leyes, por no repetirme, la directiva europea del año 2014, la ley que se ha mencionado del año 2017, están bien, lo que puede ser. Entonces, lo que hay que hacer es aplicarlas bien. Y dice, oye, diversas entidades sociales. Bueno, ¿qué entidades sociales? Para tener criterio, porque esto es una palabra genérica. O sea, ¿qué entidades sociales son las que dicen estas cosas? Determinados colectivos continúan enfrentándose a numerosas dificultades. ¿Qué colectivos? Yo creo que no hay rigor. Y luego ya, bueno, cuando destacan ustedes quiénes son las personas, los problemas que tienen, dicen, no se aceptan documentos adicativos de la entidad de las personas, a pesar de tener plena validez. Oiga, el teléfono del Banco de España es el 954-54-54, es gratuito,
Todas las entidades financieras están obligadas a tener una oficina de atención al cliente y hay un plazo máximo de respuesta que estas tienen. Si ustedes llaman a ese servicio, les dirán lo que tienen que hacer y son profundamente diligentes y eficientes. Y, claro, la problemática que tenemos en otro de los puntos sobre la ley de prevención de blanqueos es la que tiene el común de todos los españoles y todos lo hemos sufrido. Como tengas un primo, un amigo, un socio venezolano, colombiano, lo que te pasa en las cuentas está por ver. Y es posiblemente inadmisible que en este documento ustedes en su desarrollo no consta que las sucursales bancarias estén cumpliendo con la obligación legal de denegar por escrito la apertura de cuentas. Oiga, esto es un delito. Esto es un delito. Si hay una obligación legal y las entidades bancarias no lo están cumpliendo, pues yo le diría a todas estas organizaciones que ustedes no mencionan y a todos estos colectivos que ustedes tampoco detallan, que presenten la queja oportuna. Y así con el resto, y mucho menos, no me gusta nada por terminar, señalar que los dos grupos del Gobierno, que son los que apoyan esta iniciativa, que gobiernan España, podrían pedirle al Ministerio de Economía que interese al Banco de España sobre este asunto en vez de aquí venir aquí con esta propuesta. Y es inadmisible decir que la condición de solicitante de protección internacional a lo largo de todo el procedimiento como la manifestación de voluntad de solicitar la protección internacional. Oiga, ¿cómo se va a abrir una cuenta diciendo que yo tengo la voluntad de pedir o de solicitar nada? Yo me parece que es poco serio, como lo es la propuesta que nos han traído estos dos grupos y, por lo tanto, no podemos apoyarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor González Collo de Portugal. Señor Guijarro, a los efectos de las enmiendas. Sí, a efectos de las enmiendas estamos todavía pendientes de poder cerrar con el Partido Socialista. En cuanto pueda, le aviso, señor presidente. Bien, vale, muchas gracias. Pasamos a continuación a la enmienda, a la proposición de ley número 6 para el impulso de una mayor protección en el tratamiento de los datos personales de carácter financiero de los españoles que presenta el Grupo Parlamentario Vox y que defiende el diputado don Rodrigo Jiménez Revuelta. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días otra vez de nuevo. La proposición de ley que presenta nuestro grupo parlamentario pretende impulsar una mayor protección de los datos personales de carácter financiero de los españoles. Les recuerdo a sus señorías que la Constitución española, así como el reglamento del Parlamento Europeo, protegen a los españoles del derecho de protección de los datos personales, de tal forma que todo español debe poder controlar el uso de sus datos de carácter personal y así evitar y prevenir el tráfico ilícito y uso lesivo de estos. En el contexto actual en el que nos encontramos, se ha producido un aumento exponencial del uso de banca electrónica por los españoles, que ha puesto en peligro este derecho. Es más, la falta de regulación ha provocado que las denominadas Big Tech utilicen estos datos personales como un producto más que pueda reportarles un beneficio económico sin que el usuario reciba ninguna compensación y sin que en la mayoría de las ocasiones sea consciente de esa cesión. Señorías, de sobra es conocido que la autorización al tratamiento de los datos personales de carácter financiero se produce mediante la aceptación de diferentes cláusulas sin que se preste la necesaria diligencia, pues en muchas ocasiones son extensas y de difícil comprensión para el ciudadano medio. Fíjese, sus señorías, que según un informe de la OCU, el 88% de los usuarios acepta los términos y condiciones en Internet sin leerlos. De hecho, probablemente si los leyera y tuviera algún inconveniente en firmarlos, no podría acceder prácticamente a ninguna página ni navegar por Internet. Pero es que además el 64% de los internautas opina que debería percibir algún tipo de remuneración económica por el uso de estos datos. La utilización de los datos y su almacenamiento puede ser utilizada con fines diferentes a los originarios, de tal forma que esos datos puedan ser usados como herramientas para cambiar hábitos de consumo y quizás otros aspectos de la vida de la persona, siendo utilizados también de forma delictiva e incluso afectar seriamente a la economía, la libre competencia o la propia seguridad nacional. Señorías, las consecuencias perversas del tratamiento de los datos se ha intentado abordar por diferentes normas, entre ellas las citadas, pero sin embargo la naturaleza sumamente cambiante de la materia hacen que cualquier regulación sea desde el momento en que se dicta insuficiente. En la actualidad, el uso de la banca electrónica se ha extendido a toda la población. De hecho, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad informa que el 66% de la población española emplea los servicios de Internet de banca electrónica. Una encuesta de Funcas, además, sobre los servicios bancarios digitales
y de Educación Financiera y Digital, de abril precisamente de este año, dice que el 36,4% de los españoles accede todos los días a su banca online, es decir, el doble que antes de la pandemia. Como dato curioso, aparece que las personas entre 60 y 70 años entran prácticamente a diario a su banca digital, es decir, un 34% de la población española, que supera el segmento de la población española de 18 a 29 años, que solamente es un 31%. En dicha encuesta, la mitad de los encuestados manifiestan que sus conocimientos financieros son bastante bajos. Y es que este aumento del uso de la banca electrónica ha llevado consigo un aumento exponencial de fraudes electrónicos, como el phishing, el vishing, el smishing y el farming, entre otros. Esto, señorías, ha provocado que el nivel de confianza de los españoles en Internet haya descendido en los últimos años de tal forma que un 40% de la población española tiene poca o ninguna confianza en Internet. Y es que hoy en día se está produciendo una desaparición indiscriminada de sucursales y despido masivo de empleos en la banca. Señorías, desde el año 2008 hasta el cierre de 2021, la banca española ha cerrado más de 27.000 oficinas, según datos del Banco de España, y ha enviado al desempleo a más de 100.000 personas. Y hasta 2030, la banca pretende cerrar otras 20.000 oficinas, es decir, el 70% en los próximos años, precisamente por el modelo digital y las fusiones. Esto está llevando muy rápidamente a un cambio en el uso de la banca, teniendo que utilizar obligatoriamente la banca electrónica y, por ende, al uso del modelo digital en detrimento del uso del efectivo, al cual, como bien saben sus señorías, este grupo parlamentario se opone, y porque con el dinero digital lo que se produce es un control de los pagos de los clientes y supondría una amenaza para la intimidad de las personas y su libertad. Por ello, el modelo digital y uso indiscriminado de los datos personales de carácter financiero está provocando, y así es, que algunas multinacionales tengan una tendencia creciente a abrazar causas con connotación política e ideológica que debe ser puesta de manifiesto y debe ser objeto de medidas concretas en el ámbito legal. Un ejemplo es el caso de algunas entidades financieras, por ejemplo, el Banco Santander, que utiliza las transacciones de sus clientes en los sectores de electricidad y combustible para calcular la supuesta huella de carbono generada directa o indirectamente por una persona, por lo que el uso de esos datos de sus clientes los está utilizando para recibir una información, en este caso el cliente, que no desea ni es solicitada por él mismo, que lleva implícita una cierta criminalización de los gastos en que dicho usuario incurre en el uso de su legítima libertad. Es por eso que vos considera necesario presentar esta proposición no de ley para asegurar que las entidades financieras no utilicen los datos personales de carácter financiero o perfiles de sus clientes para el desarrollo de acciones de carácter político o de mero adoctrinamiento ideológico social sin la previa solicitud por parte de la entidad financiera y con el consentimiento expreso e informado al cliente. Por último, instamos al Gobierno a fomentar que las referidas entidades, así como las multinacionales tecnológicas, tributen en España por los datos digitales recopilados en nuestro país con el fin de preservar la soberanía nacional y preservar los datos de todos los españoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez Revuelta. No hay enmiendas, es simplemente fijación de posiciones. Tiene la palabra por Ciudadanos doña María Muñoz. Sí, gracias, presidente. Para mi grupo parlamentario, el tratamiento de los datos personales es uno de los puntales de cualquier política digital. Sin embargo, la forma en la que nosotros entendemos este tratamiento de datos es prácticamente opuesta a lo que el grupo parlamentario Vox ha planteado en su proposición no de ley. La intención del grupo proponente es maniatar, con la excusa del tratamiento de datos, la libertad empresarial del sector financiero. Además, el grupo proponente se abona a la tesis de Podemos al afirmar que las entidades financieras tienen, por lo visto, una supuesta ideología malévola que quiere inculcar a la ciudadanía y se arrogan el derecho ustedes de ser quienes les paren los pies. Sinceramente, creo que este argumento conspiranoico y populista de la peor escuela de Podemos más ultramontano no puede ser compartido, por supuesto, por nadie que se diga liberal. En este sentido, tampoco nos sorprende demasiado que un grupo ultraconservador que tiene en su ideario decirle a los españoles qué pueden o no pensar, qué pueden o no sentir o qué pueden o no ser, coincida con la ultraizquierda en esto, ¿no? Por ello, no podemos sino votar en contra de una iniciativa que tiene nada de protección de derechos y mucho de protección de dogmas. Votaremos en contra, por supuesto.
Gracias, señora Muñoz, por el grupo confederal. Por el grupo confederal, señor Guijarro. Gracias, presidente. Bien, pues voy a aprovechar, con el permiso del presidente, este punto en el que Vox presenta su iniciativa para, si me permiten, una pequeña digresión para contestar al señor Manso, que antes ha hecho una reflexión interesante sobre los golpes de Estado y la historia de España, ¿no? Decía él que en el siglo XIX todos los golpes de Estado fueron de la izquierda. En fin, no sé si todos, pero desde luego la mayoría, no le falta razón, en el sentido de que ciertamente los liberales del XIX eran la izquierda, ¿verdad? Pero digo todo esto porque, claro, cuando se es gobernado por un tirano, la rebelión no es ya un derecho de los pueblos, sino que es una obligación moral de los mismos. Por lo tanto, ¿fue Riego un patriota? Desde luego. ¿Cuando dio un golpe de Estado contra el absolutismo, contra Fernando VII? Desde luego. ¿Fue el señor Torrijos un patriota? Desde luego. Y es más, este Congreso de los Diputados se lo reconoce con un cuadro muy famoso pintado por el señor Gisbert, un pintor valenciano fantástico del romanticismo de finales del XIX, un cuadro que, por cierto, creo que está cedido al Museo del Prado, pero que desde luego es propiedad de este Congreso, y lamento que no podamos tenerlo en estas salas para que algunos de sus señorías vieran cómo esta Cámara, precisamente, aplaudió, igual que aplaude hoy en día, el hecho de que unos patriotas dieran un golpe de Estado contra unos tiranos, contra unos tiranos. Y solo quiero recordar esa expresión hierática, lacónica, del señor Torrijos mirando al pintor, ¿no?, en ese famoso cuadro donde de fondo se ven las preciosas playas de Málaga, pero donde desde luego el ambiente romántico del mismo invita a pensar que efectivamente, como digo, la rebelión contra la tiranía es un derecho. Ahora bien, rebelarse contra un régimen democrático, eso ya no es un derecho, eso ya se llama traición. Y si me permiten ponerle un nombre más rimbombante, traición a los españoles, no ya a la patria, a los españoles. Yendo ya al punto que nos indicaban, ¿no?, sobre la iniciativa que ha presentado Vox, la verdad es que, en fin, no quiero comentar demasiado sobre la exposición de motivos porque me parece un alegato al proteccionismo que no podemos coincidir, ¿no? La verdad es que no es ya que estén alejados por completo de los objetivos de desarrollo sostenible, sino que están alejados por completo de nada que no siga, que no sea el del siglo XIX hacia atrás, ¿no? De los resolutivos sorprende sobre todo, creo que es el segundo punto, ¿no?, cuando solicitan que las entidades financieras, así como las multinacionales del sector tecnológico, tributen en España. ¡Oh, Dios santo! ¿Qué escucha uno? ¿Qué tiene que leer uno? Vox pidiendo que entidades financieras, empresas multinacionales tributen en España, en fin, ¿qué será lo próximo, ¿no? Dentro de nada, lo mismo hasta le resulta interesante el programa político con el que nos presentamos nosotros, ¿no? Dicen ustedes que estas empresas deberían tributar en España por los datos digitales recopilados en nuestro país, pero ustedes mismos votaron en contra del impuesto extraordinario a la banca y a las empresas energéticas que se están enriqueciendo a costa de los ciudadanos. Y también votaron en contra del impuesto sobre determinados servicios digitales que graba la transmisión de datos, que son los de transmisión con contraprestación, incluida la venta o cesión de aquellos recopilados acerca de los usuarios, que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales. Por lo tanto, está muy bien pedir cosas, señorías de Vox, pero en fin, infórmense ustedes de lo que han hecho previamente, no vaya a ser que, como ahora, terminen ustedes por reivindicar cosas a las que se han negado reiteradamente. Muchas gracias. Gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Miguel Ángel Castelló. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad que al hilo de lo que decía la portavoz de Ciudadanos, hay una defensa por parte de Vox, un alejamiento de postulados totalmente liberales que yo creo que deberían de estar presentes y que se mezclan con otros de contenido mucho más ideológico. Estamos de acuerdo en que todo español tiene que tener derecho a poder controlar el uso de sus datos personales, evitar el tráfico que con ellos se pueda hacer. Es cierto que el comercio de los datos personales se hace, en la mayoría de los casos, con una autorización no consciente de la cesión de los mismos, teniendo en cuenta que los usuarios a veces aceptan cláusulas que son absolutamente ininteligibles. De hecho, se cita en la moción un dato diciendo que el 88% de los consumidores acepta los términos y condiciones sin leerlos.
yo añadiría, no por expresa voluntad, sino porque es imposible leer la aceptación de los términos para poder aceptarlo. Es muy difícil leerse todos los términos que se nos plantean cuando aceptamos el uso de cualquier medio electrónico, como también es muy difícil en Internet, en las páginas web, en la navegación web, deshacerse de las cookies que también trafican con nuestros datos, etcétera. Y, por tanto, yo creo que en ese sentido habría que mejorar la regulación. Es cierto que existe también, por otro lado, una corriente tendente a la supresión del pago en efectivo. En cierta manera, nosotros creemos que hasta que no se garantice la eliminación del rastro digital de los pagos con medios electrónicos, el efectivo debe seguir existiendo y se debe de garantizar su uso para quien así estime. Por ejemplo, el 38% de los españoles cree o prefiere el uso del efectivo, por tanto, en el uso de su libertad, hacer, como decía, uso de eso. Y por eso, en esa primera parte de la exposición de motivos, podemos compartirla. Sin embargo, en la segunda parte de la exposición de motivos, bueno, se defienden con una serie de alegatos ideológicos de los que habitualmente usa Vox, que nosotros no compartimos. Hay una referencia al movimiento globalista en el cual se dice que las grandes empresas abrazan causas con connotaciones políticas e ideológicas. Yo creo que a nosotros nos debería de preocupar lo justo que las empresas abracen postulados ideológicos, sobre todo porque eso debe ser una decisión de sus propietarios, de sus accionistas. En un sistema liberal, yo así lo creo. Hay una referencia que va, creo, mucho más allá, diciendo que el fanatismo climático del que es cómplice gran parte de las entidades financieras. Yo creo que no es bueno hablar así de un sector empresarial como el financiero en España. No se puede señalar, no se puede acusar en esos términos, en este caso al sector financiero, primero por el daño reputacional que se hace y segundo porque yo creo que la libertad de la empresa está en fijar su visión, el fijar su misión, pero es que incluso está en el fijar, lógicamente, su estrategia comercial. Y no somos nosotros quien, o deberíamos ser quien, para meternos en ello. Sin embargo, sí estamos, por otra parte, de acuerdo con la segunda parte de la moción, en el cual se insta, en el segundo párrafo, a fomentar que las multinacionales tributen en España por el uso de los datos. Claro, esto sería más fácil no solo con las modificaciones legales que se piden, sino si la política fiscal del Gobierno de España fuese atractiva y no estuviésemos empujando a las empresas, a las multinacionales, a irse de España y dejar de tributar en todos los conceptos. No ayudan las continuas subidas impositivas del Gobierno de Pedro Sánchez a que las empresas tributen en España, como por ejemplo no ayuda la tasa a Google, sobre todo porque el Gobierno, su política fiscal, se ha basado últimamente en incrementar al alza la presión sobre las empresas y, además, hacerlo de manera descompasada con la política fiscal de otros países de nuestro entorno. Por tanto, no vamos a apoyar la moción porque, a pesar de que en algunas partes estamos de acuerdo en el contenido, creemos que se excede y, además, del uso del lenguaje utilizado, acusando sobre todo al sector financiero de prácticas que yo creo que nada tienen que ver con su práctica comercial. Muchas gracias, señor presidente. Señor Castillo, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Valentín García. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. La verdad es que la mañana se nos está quedando bonita. Entre las curiosidades históricas, las curiosidades de las decisiones del Tribunal Constitucional y ahora las curiosidades políticas. Acabamos de descubrir que PP y Ciudadanos hoy han descubierto que Vox no es liberal. Y ya lo sabíamos. Lo que no sé es cómo ustedes han podido formar gobierno y ayudarse de ellos para gobernar en Murcia, en Andalucía, en la Comunidad de Madrid o en la de Castilla y León, si no eran liberales. Pues menudo descubrimiento, señores, señorías del PP y de Ciudadanos. Bueno, volviendo a la PNL. Habíamos escuchado a Vox proclamas contra el globalismo, el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, pero lo de hoy es sorprendente. Lo de hoy es un contorsionismo político digno del Circo del Sol. Una primera lectura de la iniciativa podría pensar que Vox tiene una preocupación por los datos digitales personales de los españoles, pero en realidad solo es una apariencia de preocupación, porque enseguida descubrimos que esa preocupación se convierte en excusa
porque en realidad lo que pretende, una vez que se lee hasta el final la iniciativa, es seguir en su cruzada contra el ecologismo, contra las políticas de igualdad, contra el globalismo. Es también curioso lo contradictorio que puede llegar a ser que pidan que se tribute en España por el uso de datos digitales el sector bancario, cuando Vox ha votado en contra de las nuevas figuras tributarias, también el Partido Popular, que ahora dice que le parecería bien que se tributara, Vox y el PP votaron en contra de las nuevas figuras tributarias para que las grandes tecnológicas paguen impuestos en España. Ambos grupos parlamentarios se opusieron a que se pusiera en marcha, se aprobara el impuesto sobre determinados servicios digitales. Es contradictorio porque en el fondo no se quiere que tributen por el uso de datos digitales. Lo que se quiere es impedir a las entidades financieras que puedan informar a sus clientes sobre variables de impacto climático, por ejemplo, la huella de carbono, que por lo visto es un delito grave que cometen las entidades financieras si informan a los usuarios, a sus clientes bancarios. Y no les importa, a falta de ser liberales, como dice PP y Ciudadanos, ir contra la política de responsabilidad social corporativa de los bancos y el compromiso social de las mismas en relación a los asuntos que antes nos referíamos. Defienden, curiosamente, desde Vox los beneficios de los bancos cada vez que el Gobierno y la mayoría progresista del Congreso quieren introducir algún gravamen para que aporten por los beneficios extraordinarios. Sin embargo, ahora pretenden prohibir a las entidades financieras que se relacionen con los ODS, con los retos climáticos, porque en realidad desde Vox niegan las evidencias científicas, pero Vox y PP protegen los beneficios bancarios. Esta desorientación o este despiste es curioso cuando han votado en contra cada vez que tocamos algo relacionado con alguna tributación ordinaria o extraordinaria al sector bancario. Por todas estas razones, porque es un compendio de una ideología ultraconservadora, votaremos en contra de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Valentín. Quedan dos proposiciones no de ley para debatir, así que yo creo dos, porque hay una retirada. Esto significa que más o menos intuyo que en media hora podemos estar votando. ¿Qué? ¿O en menos? No, menos no. Menos, no. Quedan tres, ¿eh? Quedan tres. Quedan tres, no dos. La cuatro se ha retirado. Le quedan 45 minutos. Quedan tres, sí. Me he confundido. A ver, 45 minutos, lo digo a efectos de los efectivos de la comisión. Vamos a las siete, sobre la gobernanza de la inteligencia artificial del Grupo Parlamentario Socialista, que defiende el diputado don. Muchas gracias, presidente. Señorías, la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación ha conducido a una nueva revolución, la llamada Cuarta Revolución Industrial, diferente de sus predecesoras porque implica una cierta disrupción sistémica que afecta tanto a los fundamentos como al funcionamiento mismo de la vida política, económica y social. Hay un componente dentro de las TIC que está generando una atención especial por su alcance, naturaleza y potencial, la inteligencia artificial. El desarrollo de una tecnología como la inteligencia artificial que aspira a compararse con la inteligencia humana o incluso a mejorarla o superarla constituye posiblemente el mayor desafío científico conocido en la historia de la humanidad. La antropología, la filosofía, la sociología, la política, la economía, las ciencias matemáticas y físicas, las ingenierías y también el derecho y la ciencia jurídica se encuentran frente a un fenómeno de una magnitud desconocida, inconmensurable, imparable y por todo ello inquietante. La inteligencia artificial se ha convertido en algo cotidiano y presente en cada aspecto de nuestra vida y tiene el potencial para afrontar algunos de los principales retos del mundo contemporáneo. Y como base fundamental de innovación tecnológica y empresarial, es un elemento de transformación de nuestra realidad social para bien o para mal, ya que su extremada versatilidad es también una fuente potencial de riesgos, discriminación provocada por conjuntos de datos sesgados, decisiones automatizadas, difíciles de entender, intrusión en la vida privada de las personas o utilización con propósitos delictivos si no se respetan determinadas reglas. La inteligencia artificial se ha convertido en objeto de un amplio y controvertido debate. El análisis de ese debate muestra que existe un problema conceptual por la ausencia de acuerdos sobre la definición de la inteligencia artificial y un problema funcional derivado de la relevancia asignada en el mismo a los componentes técnicos,
éticos y jurídicos. Hay una clara prevalencia de los primeros, una insistente invocación de los segundos y una escasa atención al discurso jurídico. En principio, jurídicamente hay que distinguir dos cuestiones. Por una parte, la aplicación de la inteligencia artificial al estudio y la práctica del derecho y, por otra, la regulación de la inteligencia artificial. La ENIA es uno de los ejes de la Agenda Española Digital 2026 y uno de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. La ENIA permitirá mejorar la preparación del tejido productivo español de cara a impulsar su competitividad en el plano europeo e internacional. Se trata, por tanto, de un paso fundamental en la apuesta por la transformación digital de la economía y la sociedad a través del desarrollo de tecnologías disruptivas de alto valor añadido. Entre los objetivos de la Estrategia Digital 2026 están los de impulsar la inteligencia artificial como motor de innovación y crecimiento económico, social, inclusivo y sostenible y establecer marcos regulatorios que delimiten y guíen el diseño de la inteligencia artificial de forma que las aplicaciones resultantes respeten los derechos de la ciudadanía. Para ello cuenta con una serie de medidas como son la puesta en marcha del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial y la creación de la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que sus objetivos son, entre ellos, impulsar la inteligencia artificial como motor de innovación y crecimiento económico, social, inclusivo y sostenible, para que la inteligencia artificial produzca sus frutos. Es necesario que los resultados de la investigación sean adoptados por las empresas, las administraciones públicas, ciudadanía, para mejorar su productividad e incrementar su bienestar. España dispone desde el año 2019 de una Estrategia Nacional de I+D+I en Inteligencia Artificial. Ahora es el momento de completar esa estrategia con otra de carácter global cuyo objetivo sea más amplio. La integración de toda la cadena de valor en un proyecto compartido al servicio de un crecimiento económico y social inclusivo y sostenible. Desarrollar un marco ético y jurídico para la inteligencia artificial basado en valores compartidos. España comparte con la Unión Europea el convencimiento de que es necesario un marco ético y jurídico homogéneo para toda la Unión, basado en valores compartidos que ponga la inteligencia artificial al servicio de las personas y no las personas al servicio de la inteligencia artificial. Este marco se integrará dentro de la Carta de Derechos Digitales, ya contemplada en España Digital 2025, si bien dado el peso específico y la problemática que plantea el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, requerirá de un tratamiento singularizado. En esta tarea, el liderazgo de los poderes públicos es fundamental y el objetivo debe establecer un marco de referencia para el desarrollo de la inteligencia artificial fiable, explicable, transparente e inclusiva, centrada en la ciudadanía y como proyecto social compartido al servicio de un crecimiento económico, social, inclusivo y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra don Juan Luis Pedre. Bien, muchas gracias, presidente. Buenos días de nuevo. Bueno, hoy presentamos, debatimos una proposición de ley del Grupo Socialista sobre gobernanza de la inteligencia artificial. Voy a leer una cosa solo textualmente, que es el objetivo. El objetivo de esta proposición, como describen en la exposición de motivos, que dice, ¿por qué se presenta esta proposición? Establecer un marco de referencia para el desarrollo de la inteligencia artificial fiable, explicable, transparente e inclusiva, centrada en la ciudadanía y como proyecto social compartido al servicio de un crecimiento económico y social inclusivo y sostenible. Este es el objetivo por el cual se presenta y yo le voy a decir cuáles son los antecedentes que hay en España en el ámbito de la gobernanza de inteligencia artificial. Miren, tenemos una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial que se creó hace 3 años, al inicio de la legislatura. Tenemos un Consejo Asesor de Inteligencia Artificial. Tenemos una Dirección General de Inteligencia Artificial. Tenemos una inversión prevista del Gobierno de más de 600 millones de euros en actuaciones de inteligencia artificial. Hay una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, como bien ha dicho el diputado portavoz del Grupo Socialista. Y ahora, recientemente, la ministra ha anunciado en el programa RETECH una serie de programas nuevos para el ámbito de la inteligencia artificial en los territorios, en las comunidades autónomas en España. Es decir, que con todos estos antecedentes, ahora, hoy, se presenta una proposición por el Grupo Socialista para pedirle al Gobierno que establezca el marco de referencia para el desarrollo de inteligencia artificial. Digo yo que esto tenía que haber estado hecho, pero el primer día, antes de todo esto que yo he narrado, ¿no? Y centrándome un poco, y además es que esta proposición no de ley se ha registrado ahora en noviembre, que no es una proposición registrada hace 2 años y se debate ahora, ¿no? Es muy reciente y me voy a centrar en el petitum de la proposición del Grupo Socialista. Pide, en primer lugar, crear un marco de actuación apropiado y adaptar la legislación a las nuevas realidades que tiene que ver con la inteligencia artificial.
qué legislación en concreto es la que hay que adaptar. Porque si no, esto no sirve para nada. Decir que vamos a adaptar la legislación, pues esto no sirve para nada. Habrá que ver qué legislación exactamente es la que influye en este objetivo que hoy nos trae el Grupo Socialista. Y además, es que hay un reglamento de la Unión Europea. Hay un reglamento que entrará en vigor en 2024 y que lo que hay que hacer es estar preparado ya. Eso es lo que hay que hacer. Para eso sería esta proposición de ley. Por eso nosotros hemos presentado en las enmiendas un punto 1 que dice que preparemos a las instituciones, a las administraciones públicas, a organismos de supervisión, patronales de empresas de diferentes ámbitos en España, para adoptar, precisamente como marco de actuación, lo que establece el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, previa a su entrada en vigor y estar ya preparado. En cuanto al segundo punto del Grupo Socialista, en esta proposición, dicen agilizar la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Supervisión de Inteligencia Artificial, que es esta que se ha ido a La Coruña. Es decir, que si no se aprobara este punto de agilizar la puesta en marcha, entiendo que se retrasaría la puesta en marcha de esta agencia nacional. Yo creo que este es otro punto que nos trae aquí para que meterle presión al Gobierno, cuando el Gobierno entiendo que va a hacer todo lo que esté en su mano para que sea lo más ágil posible. Y por último, ya termino, presidente, desarrollar una normativa sandbox para inteligencia artificial. Esto lo venimos nosotros del Grupo Parlamentario Popular demandando en esta comisión, en la Comisión de Ciencia e Innovación, y nunca han hecho caso, nos dicen que no y ahora vienen y la presentan aquí. Y ya hay una ley de startup, por eso el tercer punto de nuestra enmienda va precisamente para eso, para que se desarrollen las condiciones de la ley de startup para el sandbox regulatorio. Espero que lo tengan en cuenta porque son enmiendas que, por supuesto, mejoran mucho la proposición que hace el Grupo Socialista al Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Pedreño. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, doña María Muñoz. Vamos allá. Gracias, presidente. Hablamos ahora de inteligencia artificial y sobre su gobernanza, ¿no? Nosotros consideramos que la inteligencia artificial es uno de los principales facilitadores de la transformación digital. Gracias a sus aplicaciones podremos automatizar aún más determinados procesos, haciéndolos más eficientes y poder dedicar también mejor los esfuerzos a otro tipo de tareas que requieren una mayor creatividad o sensibilidad humana. Este mejor reparto de funcionalidades previsiblemente hará que nuestra economía sea más robusta y más competitiva para los retos a los que se enfrenta en este siglo XXI. Asimismo, somos conscientes de que la inteligencia artificial tiene sus riesgos, como también ha advertido la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados en uno de sus primeros informes tras su puesta en marcha. Por ello, es el deber de las instituciones poder poner en marcha las medidas necesarias para aprovechar lo mejor de sus potencialidades y para paliar los efectos o los impactos más negativos que pueda tener, y especialmente teniendo en cuenta que su integración en nuestras interacciones sociales y económicas será cada vez mayor. Desde mi grupo parlamentario, desde Ciudadanos, hemos dado la bienvenida a la nueva Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial y esperamos que su trabajo se realice de forma neutral, orientada por criterios técnicos y objetivos, y que pueda tener la autonomía suficiente para tomar medidas cuando así sea necesario, incluidas medidas contra la propia Administración. En definitiva, compartimos esta iniciativa y, además, nos sorprende gratamente que el grupo proponente incorpore el concepto de sandboxes que nosotros ya llevábamos en nuestro programa electoral y que creemos que es una de las grandes oportunidades de colaboración público-privada en el desarrollo de innovaciones tanto incrementales como disruptivas en el ámbito tecnológico, en concreto de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Confederal, don Chema Guijarro. Sí, gracias, presidente. Sí, la verdad es que con esta mañana tan ajetreada que tenemos, no sé si me queda algo de inteligencia y si me queda será artificial, desde luego. Pero, dicho lo dicho, en fin, nos parece que la iniciativa que ha presentado el Grupo Socialista pues es pertinente, entra dentro de lo que el país viene demandando y también lo que el Gobierno viene realizando en estos últimos meses. La iniciativa consta de tres resolutivos. El primero de ellos decía, ¿no?, adaptar la legislación a las nuevas realidades y necesidades para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. Esto parece casi una obviedad, ¿no? Aunque bueno, digamos, como primer punto o punto introductorio, bueno, pues es interesante.
En segundo lugar, casi, ¿no?, aquí entramos ya en contenidos un poquito más sustantivos. Se habla de agilizar la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que se pongan en marcha determinadas instituciones que faciliten el avance de determinadas políticas. He creído entender antes al portavoz del Partido Popular, en fin, que no sé si me ha parecido entender, que se quejaba del hecho de que surgieran instituciones de este tipo. Pero bueno, yo le diría al señor portavoz que a través de las mismas será como tendremos que avanzar, precisamente porque eso es, digamos, cómo funcionan los estados modernos, ¿no?, a través de este tipo de iniciativas. Por otro lado, el Gobierno ha anunciado ya que va a establecer la sede de la agencia en Coruña, decisión que no nos puede parecer, por lo demás, también perfectamente acertada, ¿no? Yo creo que es bueno, ¿no?, que las oficinas del Estado no estén tan concentradas en la ciudad de Madrid. Al fin y al cabo, España va mucho más allá del Manzanares. Y bueno, pues es bueno que creo que se tomen estas iniciativas. Además, son señales potentes que se lanzan a la ciudadanía, aunque solo sean simbólicas, ¿no? Quiero decir también que con esta iniciativa, además, España será el primer país europeo con una entidad de supervisión de la IA, de la inteligencia artificial, y se anticipa así al futuro reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, y eso, como digo, es bueno, ¿no? Cuando solemos ser famosos muchas veces como país por llegar tarde a este tipo de cuestiones, pues que nos pongamos a la cabeza, sobre todo de temas que son tractores, ¿no?, que permiten modernizar, ¿no?, y que son vanguardia de los desarrollos económicos, eso sin duda siempre es una buena noticia. Y finalmente, como último resolutivo, el Grupo Socialista solicita desarrollar la normativa necesaria para permitir sandboxes regulatorios. Como ustedes saben, los sandboxes han sido instrumentos que ya el Gobierno de coalición ha puesto en marcha en otros ámbitos. En este caso, se pretende acercar a las autoridades competentes a las empresas desarrolladoras de IA para definir de forma conjunta buenas prácticas que sirvan de base para la implementación de la futura regulación europea. Está claro que en estos albores de la inteligencia artificial en la que nos encontramos, lo bueno, lo pertinente, lo razonable es que, digamos, se multipliquen los diálogos y las comunicaciones entre los diversos actores, precisamente para que del mismo vaya surgiendo poco a poco una malla reglamentaria que permita avanzar con seguridad jurídica y con la garantía de que todas y todos nos veremos beneficiados de estos desarrollos tecnológicos. Por lo demás, como siempre, muchas gracias, presidente. Gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra don Rodrigo Jiménez Rebollo. Muchas gracias, presidente. Señorías, en mi última intervención del año, pues quiero desearles a todos una feliz Navidad y, desde luego, un cambio de gobierno para 2023, en el que estoy convencido que Vox estará para derogar todas las leyes ideológicas de la izquierda y devolver a los españoles el lugar que les corresponde. El Partido Socialista nos presenta una proposición no de ley sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. Es cierto que nos encontramos en un proceso de transformación de nuestra sociedad mediante una aceleración tecnológica que solo puede ser comparado con otros hitos anteriores, como fue la revolución industrial. Por ello, como ejemplo de la magnitud de esta transformación, tenemos que tener en cuenta que por primera vez en la historia de nuestra especie habitamos en un contexto en el que decisiones críticas que afectan a la vida de los individuos son tomadas de forma parcial o, en algunos casos, en su totalidad, por entes no humanos. Es decir, por simulaciones de inteligencia. Efectivamente, decisiones trascendentes para la vida de una persona, como su admisión a una universidad, la concesión de un crédito o una hipoteca, son hoy en día un gran número de decisiones que se toman por determinados países a través de algoritmos de aprendizaje automático, inteligencias artificiales, que además tienen la capacidad no solo de afectar a individuos aislados, sino también a comunidades enteras. Es decir, que nos encontramos ante un proceso de deshumanización que viene determinado por la cesión de determinadas decisiones a seres sintéticos sin humanidad en nombre de una automatización y estandarización de procesos. Es evidente que vivimos rodeados de nuevos sets tecnológicos que incorporan inteligencia artificial, desde Siri en Cortana, pasando por Alexa o Google Duplex. Nos hemos acostumbrado a compartir nuestra realidad con simulaciones de inteligencia. Y lo que es todavía más importante y dramático, nos han acostumbrado a regalarles nuestros datos,
en un ejercicio de exhibicionismo tecnológico con consecuencias que pueden resultar dramáticas para la protección de las libertades civiles y los derechos humanos. Una de las principales razones que han alimentado la cesión de la privacidad, la individualidad y la capacidad decisoria que estamos viviendo, el final de la cual resulta extremadamente complejo de ver, son las metanarrativas que han acompañado a la nueva revolución tecnológica basadas en que para los grandes problemas que amenazan nuestras sociedades, como por ejemplo son el cambio climático, esto es un mantra que siempre utiliza la izquierda, como el cambio climático, el tratamiento y cuidado de las enfermedades, la crisis por falta de agua, el control de fronteras como seguridad nacional, entre otras, la aplicación de la inteligencia artificial son la solución. Pero, señorías, estamos olvidando que uno de los múltiples riesgos de estas aplicaciones inteligentes es que tienen el poder no solo de darle forma a la realidad, sino incluso de alterar nuestra percepción sobre la misma. Los algoritmos de personalización, como los PageRank, son una muestra, ya que se basan en la falsa promesa de escogernos de la red y priorizar los documentos que considera que nos tienen que interesar, es decir, que de alguna manera nos dirigen. En el mundo digital, si alguna cosa es gratis, es simplemente porque el que está en venta eres tú, sobre todo si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el comercio del petróleo ha quedado superado por el de los datos, ya que estas son la materia prima más valorada del planeta. Señorías, la única garantía de progreso y sostenibilidad de los derechos de los ciudadanos ante la inteligencia artificial en sistemas autónomos es la regulación. Por eso creemos acertada la proposición que presenta el Partido Socialista, pero que en su esencia lo que hace, como siempre, es teñirla de tintes ideológicos y por eso no la apoyaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jimena Revuelta. Señor Rodríguez, a los efectos de las enmiendas. No la aceptamos, las enmiendas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 8 sobre la gestión del PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado por las comunidades autónomas. Es del Grupo Parlamentario Republicano y la defiende don Geoff Candevilla. Muchas gracias, señor presidente, y sumarme también al ambiente navideño, y no es ironía, y para desearles a todos ustedes, al personal de la Cámara, a sus familias, una feliz Navidad y salud y buenas noticias para el año que viene. Creo que vamos bien de tiempo y mi regalo de Navidad será dar cumplimiento a la negativa de lo que Josep Pla contaba en una de sus famosas crónicas parlamentarias, en la que dijo el diputado, iniciaba sus discursos diciendo yo no soy un buen orador y luego agotaba sus 7 minutos demostrándolo. Invoco a Josep Pla y a no caer en ese error que por otra parte ustedes ya tienen constatado respecto a mi oratoria, invocando la lectura atenta de la exposición brillante, es así, de motivos de nuestra proposición no de ley, basada no tanto en el debate sobre la eficacia, sino sobre la eficiencia de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los conocidos PERTE. Aquellos fondos europeos Next Generation que suponen una oportunidad para transformar sectores estratégicos de la economía. Y concretamente uno de ellos nos permite observar que, aun cuando sobre su eficacia podremos hablar en breve, no así sobre la eficiencia de su aplicación. Conocen ustedes que el Gobierno aprobó el pasado 13 de julio del 21 el PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado. Pues bien, después de esa primera convocatoria,
el Gobierno dio a conocer los beneficiarios de estos fondos y resulta que de los 3.000 millones de euros recogidos en la primera convocatoria solo se han repartido a fecha de hoy el 30%. Creemos que esa dramática lentitud en el otorgamiento de ayudas para un tema tan vital como es el vehículo eléctrico y conectado es un auténtico tiro al pie de la economía. Y esta PNL intenta no tanto que se reconozca un hecho que es inapelable en cuanto a números, sino a que se ponga remedio para garantizar un mayor grado de eficiencia de estos fondos y que estos lleguen a la totalidad del tejido productivo. ¿Cómo? Pues proponemos que las comunidades autónomas puedan gestionar las convocatorias de los PERTE. Y así nuestra PNL propone, en aplicación del principio de subsidiariedad, convencidos de que suele ser un gran remedio contra la ineficiencia, realizar las modificaciones legislativas necesarias para traspasar la gestión de los PERTE a las comunidades autónomas, así como las modificaciones necesarias para que las cantidades no asignadas del PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico conectado puedan ser gestionadas por las comunidades autónomas las que lo soliciten, con el objetivo de garantizar que lleguen capilarmente a los proyectos que son transformadores. Muchas gracias. Buenos días. En turno de fijación de posiciones, puesto que no hay enmiendas, tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, doña María Muñoz. Gracias, presidente. Sobre la gestión del PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado por las comunidades autónomas. Esquerra nos presenta hoy esta iniciativa con una propuesta muy clara y sencilla en sus términos, algo que se agradece, que los PERTE sean o pasen a ser gestionados por las comunidades autónomas. Igual de clara y sencilla es nuestra posición en contra. Los PERTE se definen como proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica con un importante potencial de arrastre para toda la economía española. La clave de los PERTE está en este último punto, su potencial de arrastre para la economía española en su conjunto, que creen un ecosistema del que se beneficien no solo las zonas destinatarias de las principales inversiones, sino toda la economía, insisto, toda la economía española, aprovechando el efecto de empuje de estos proyectos tractores. Por tanto, la gestión de los PERTE por parte de las comunidades autónomas significaría aumentar aún más una descoordinación e ineficiencia ya demasiado elevada, mirando cada gobierno autonómico por su rédito a corto plazo en lugar del éxito conjunto de de estos proyectos, ¿no? Ya lo he dicho al principio, nuestra posición es en contra de la iniciativa. Muchas gracias, señora Muñoz, por el Grupo Parlamentario Confederal. Tiene la palabra el señor Guijarro. Gracias, presidente. Bien, la iniciativa que presenta el Grupo Republicano en su exposición de motivos nos parece que hace un diagnóstico de la situación española que no está lejos de la realidad, desde luego, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que ha hecho el Estado por canalizar, gestionar una cantidad ingente, desconocida hasta la fecha, de recursos europeos, pues debe ser reconocido, pero también es verdad que si algo ha demostrado digamos, la implementación de recursos a lo largo de estos años es que el músculo del Estado español para absorber este tipo de iniciativas, por lo menos lo que afecta a nivel autonómico, pues todavía debe ser desarrollado, ¿no? Y en este sentido, pues sí resulta preocupante que no se hayan alcanzado todavía, digamos, determinados niveles de gestión en las administraciones autonómicas, ¿no? En todo caso, en fin, sí que creo que es pertinente matizar
¿no? Y comentar algunos puntos. En primer lugar, yo creo que sería injusto decir que el Gobierno no está asignando a las comunidades autónomas el papel que les corresponde o les debería corresponder de cara a la gestión de estos programas y, en general, de las ayudas europeas, ¿no? En este sentido, solo quiero recordar que el Gobierno ha calculado que a lo largo del periodo plurianual de ejecución del PRTR, ¿no?, del Plan de Resiliencia, Transformación y de Reconstrucción, las comunidades autónomas gestionarán hasta un 54% de los fondos del plan para el despliegue de inversiones. Digo bien gestionarán, ¿no?, porque no es solo que será un dinero que deban canalizar, sino que tendrán también, digamos, un margen digamos, de decisión para concretar objetivos prioritarios y otros criterios, ¿no? Estos criterios, además, de distribución están acordados en el marco de los órganos de cooperación autonómica correspondiente y esto, bueno, pues yo creo que también es justo subrayarlo, ¿no? Yo creo que, como decía, ¿no?, el Gobierno sí reconoce a las comunidades autónomas un papel protagónico en el desarrollo e implementación de estos programas. Todos estamos de acuerdo en que los mismos están llamados a ejercer una labor tractora, ¿no?, de locomotora de toda nuestra economía y, por lo tanto, es especialmente relevante, especialmente importante que no nos perdamos en, digamos, en pugnas competenciales, digamos, que poco tienen que ver con el interés de los ciudadanos a los que representamos y seamos lo más inteligentes posibles precisamente para asumir el rol que cada uno tiene, ¿no? Porque es verdad que, como decía, aquí todas las instancias, todas las instituciones del Estado están llamadas a colaborar sí o sí, porque lo que nos jugamos aquí no es el éxito de un determinado partido, ¿no?, o una determinada diputación, sino que nos estamos jugando aquí el futuro de todo el país, ¿no? Y en ese sentido, como decía, ¿no?, entiendo que el diagnóstico que hace el Grupo Republicano en su iniciativa es correcto, pero nos parece que el Gobierno ya viene actuando, digamos, en un sentido correcto, digamos, para corregir estas faltas que denuncia el grupo proponente y luego, por otro lado, pues digamos que plantear en un resolutivo una instancia al Gobierno donde apenas se da un plazo máximo de un mes para actuar, bueno, pues sencillamente, ¿no?, nos parece que no es realista en los márgenes en los que nos solemos mover que se dé un plazo tan corto para una decisión, por lo demás, tan importante. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra don Pablo Sáenz Alonso Muñoz. Gracias, señor presidente. Comenzar también deseando a todos feliz Navidad. Bueno, señorías, el Grupo Parlamentario Republicano nos presenta una PNL para instar al Gobierno a que las comunidades autónomas gestionen los PERTES, en este caso, del vehículo eléctrico. Como bien sabrán sus señorías, el Gobierno lanzó en julio de 2021 a bombo y platillo el PERTE de vehículo eléctrico y conectado, que preveía movilizar 24.000 millones de euros en tres años, a los que el sector público aportaría más de 4.300 millones de euros y la inversión privada se estimaba en 19.700 millones de euros. Además, generaría la creación de 140.000 puestos de trabajo. Hubo que esperar a marzo del año 2022 para la primera convocatoria por un valor de 2.975 millones de euros. Esta convocatoria flexibilizaba la condición de que el 30% de las ayudas de cada iniciativa ligadas al PERTE del vehículo eléctrico tiene que recaer en las pymes. De hecho, según la nueva redacción, se podía computar también la ayuda equivalente al presupuesto contratado y subcontratado por las grandes empresas con dichas pymes. Pero es que de los 2.975 millones de euros, únicamente se han movilizado 877,2 millones de euros con los que contaba esta convocatoria. Además, Cataluña y País Vasco se han llevado el 84% de los 877,2 millones de euros repartidos de esta convocatoria. Curiosamente, Cataluña se ha llevado el 57,6% de los fondos repartidos, lo que hace extrañar la presente PNL del Grupo Republicano, porque hasta la fecha del dinero repartido han sido los grandes beneficiados. El Gobierno ha puesto el foco en el PERTE de automoción para apoyar al vehículo eléctrico, rompiendo la neutralidad tecnológica que todo Gobierno debería tener. Los datos del mercado no mienten. Durante el 2022, las ventas de turismos electrificados acumulan 70.278 unidades,
lejos de los las 120.000 marcadas para este año según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y así poder alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de dicho plan. Los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberían servir para llevar a cabo inversiones en el sector público y en el privado, para la mejora de la productividad de la economía, y no se están transformando en una palanca para el crecimiento económico, y además su impacto ha sido prácticamente nulo en 2021 y escaso en el 2022, según la AIREF y el Banco de España. No han servido de palanca para las pymes, ya que el Gobierno les está exigiendo unos avales para la concesión de las ayudas a las que las pymes no pueden hacer frente. Es excesivo pedir tanto a la Administración General del Estado cuando las comunidades autónomas han recibido de ella el 65% de los fondos desembolsados. En total, se les ha dado 11.578 millones de euros que no sabe dónde han ido. La realidad es que las comunidades no están dando ninguna información sobre la gestión, canalización y ejecución. De hecho, son bastante más opacas que el propio Gobierno. Por ello, no apoyaremos esta proposición del Grupo Republicano, que siempre barre para casa y que lo que pretende una vez más es beneficiarse de su posición de bisagra del Gobierno en detrimento del resto de las comunidades autónomas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sáez. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra don Víctor Píriz. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Venimos a debatir hoy una propuesta no de ley del Grupo Republicano sobre el PERTE del vehículo eléctrico. El PERTE del vehículo eléctrico, que es uno de los grandes fracasos de este Gobierno, con solo el 30% de las ayudas concedidas y con muchas dudas. De los 3.400 millones de euros prometidos, nada de nada. De los discursos grandilocuentes con los que se adornó Pedro Sánchez, tampoco, nada de nada. Se trata de un instrumento con mucho sesgo ideológico y con poco contenido tecnológico, con mucha rigidez en las bases y con plazos poco apropiados para las inversiones planteadas. Les voy a hacer, señorías, una cronología de un fracaso. El 28 de diciembre de 2021 sale en el BOE, bajo críticas del sector, críticas casi unánimes, de falta de diálogo y de muchas limitaciones, sale publicado en el BOE el plan de vehículo eléctrico, del PERTE del vehículo eléctrico, con limitaciones en los plazos de inversiones que debían estar acabadas antes de finales de 2024. El 1 de abril se abre la convocatoria, que se cerrará el 3 de junio, casi seis meses después de la publicación en el BOE, con un retraso que el sector ni nadie entendemos. El 18 de julio, Sánchez viene a mi región, viene a Extremadura, visita el futuro emplazamiento de la gigafactoría de las baterías de litio en Navalmoral de la Mata, la gigafactoría que promueve el grupo Envision. Le acompañan Guillermo Fernández Vara, el sanchista mayor del reino, y la ministra Maroto. Allí hablaron de justicia territorial, con Extremadura, justicia territorial, en el proceso de reindustrialización. Un chiste dentro de un chiste. El presidente Sánchez dio por hecha la inversión, o dio por concedida la inversión, y es que el presidente Sánchez es todo un visionario, porque en sus declaraciones allí en Extremadura llegó a decir, y leo textualmente, esta región dispone de sol durante todo el año, justamente meses antes del otoño más lluvioso de nuestros últimos años en Extremadura. Es un visionario el señor Sánchez. El 1 de agosto, de los 3.000 millones que se adjudican, de los 3.000 millones que había, se adjudican 702, el 24%, dejando fuera a Envision el proyecto de gigafactoría de litio en mi tierra. A finales de agosto, Ford renuncia a sus 106 millones de euros concedidos porque ve totalmente imposible acometer las inversiones. El 19 de septiembre, la ministra Maroto vuelve a Extremadura y asegura en un desayuno, viene a asegurar, que las alegaciones de la empresa Envision serán atendidas y que la gigafactoría de litio en Navalmoral de la Mata se terminará construyendo. Otra visionaria. El 20 de octubre se adjudican 880 millones, el 30% del dinero disponible en los grandes proyectos,
y dejando fuera a proyectos como la fábrica de baterías en Extremadura, la que había anunciado Pedro Sánchez en julio y la que había vuelto a anunciar Maroto en septiembre, señores. Y a día de hoy Volkswagen aún sigue echando cuentas para ver si con los 400 adjudicados le salen las cuentas para la factoría que tiene previsto. Otra traición más a mi tierra, otra traición más a Extremadura, de un socialismo que allí solo nos fabrica maquetas. El señor Valentín García, que lo veo en la sala, recordará la maqueta de la fábrica en Mérida de azúcar, de la fábrica de remolacha, que siguen anunciando 8 años después, o el polígono industrial en Mérida que tiene una empresa dentro, o todas aquellas maquetas que llevan años y años, como los casinos y el circuito de Fórmula 1 en mi tierra. Ese es el resultado de tantos años de socialismo allí. Este PERTE nació mal porque se anunciaron los beneficiarios antes de que el PERTE se convocase, antes de que se convocaran las ayudas, y por tanto se puso en duda la libre concurrencia. Nosotros, en el fondo de la propuesta que hace el Grupo Republicano, lo que pedimos es un nuevo PERTE de automoción, un nuevo PERTE que tenga en cuenta a las empresas en su diseño y en su desarrollo y que tenga en cuenta sectores como la venta y la reparación que fueron excluidas en el PERTE que se publicó en el pasado mes de abril. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Píriz. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Begoña Nazarre. Gracias, presidente. Debatimos una proposición no de ley referida a la gestión del PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado por las comunidades autónomas. Señorías, en cuanto a la gestión, compartimos totalmente el fondo, que los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica con la gestión de los fondos europeos son, y así lo compartimos, son generadores de oportunidades, son garantía de distribución equitativa y, efectivamente, son futuro y transición económica en un sector tractor. Pero no compartimos ni las malas cifras de ejecución referidas, ni la lentitud, y dependen, y lo saben, de las convocatorias y de los procedimientos administrativos adecuados. En cuanto a las comunidades autónomas, efectivamente, compartimos, y así lo hemos gestionado y así lo hemos trasladado, deben ser y son parte importante de la gestión de los fondos de la Unión Europea y, concretamente, en este PERTE de vehículo eléctrico. Perdón. Nos regimos por el principio fundamental de la cogobernanza, con las pertinentes conferencias sectoriales por área, con cifras récord, más de 100 reuniones. Hechos, con la incorporación de las comunidades autónomas, que es total, y no solo las comunidades autónomas, sino los ayuntamientos y el resto de las entidades locales, en el diseño del plan de recuperación y, sobre todo, teniendo un papel fundamental en la ejecución. Y no solo las comunidades autónomas ejecutan directrices de los ministerios, sino que procedimentalmente tienen margen de decisión y de concretar objetivos prioritarios, de gestionar su propia estrategia. Y, por supuesto, todos los criterios de distribución están acordados y consensuados en el marco de los órganos de cooperación con las comunidades autónomas. Además, cuantitativamente, se llevan asignados más de 20.300 millones de euros para financiar proyectos de diferentes ámbitos. En este año 23, concretamente, con este componente 12, hay presupuestada una inversión de 4.556 millones de euros y, particularmente, 455 millones de euros con impulso de la movilidad eléctrica. Junto a un despliegue con velocidad de crucero, cada vez con números más elevados de convocatorias mensuales por todos, Estado y comunidades autónomas, y velocidad en el impulso legislativo, siempre con las comunidades autónomas con el papel protagonista. Así pues, no compartimos su petitum, pero no por el fondo, que sí, sino por la temporalidad. En un mes es imposible gestionar ni convocatorias, ni procedimientos, ni legislativamente, por la dificultad, ya que la gestión legislativa parte de un real decreto ley. Por lo tanto, por coherencia y honestidad, ante la incapacidad temporal en un mes y la incapacidad legislativa en un mes, no podemos apoyarla. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nazarre. Vamos a debatir la última proposición no de ley. Por lo tanto, avisen si quieren a sus efectivos.
Se trata del impulso del cashback para facilitar el acceso al dinero en efectivo. Es del Grupo Parlamentario Ciudadanos y la defiende doña María Muñoz. Pues gracias, presidente. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el impulso al cashback, o lo que es lo mismo, facilitar el acceso al dinero en efectivo, su retirada, digamos, desde los comercios, ¿no? Es indudable que la sociedad española actual tiene una relación con el efectivo pues muy distinta a la que tenía hace solo 10 años, y no digamos ya el siglo pasado, ¿no? Tanto el uso como el acceso al efectivo en España se encuentra, digamos, ahora mismo en una fase de rápida transformación. El sector financiero ha ido experimentando grandes cambios estos últimos años. Por un lado, se ha producido un alza general de las comisiones de encajeros automáticos, fruto de los cambios regulatorios, llegando a veces a superar el triple del importe de las tasas de intercambio de años anteriores. Por otro lado, también, fruto de la consolidación bancaria y de la reducción del número de entidades, que esta mañana se ha puesto aquí encima de la mesa, ¿no?, y hemos debatido también en alguna otra proposición sobre ella, pues fruto de esa consolidación bancaria y de la reducción del número de entidades, decía que se ha ido produciendo esa desaparición progresiva de los cajeros automáticos y el cierre de oficinas y sucursales. Esta reducción ha tenido una incidencia especialmente pronunciada en la España rural, donde actualmente 4.378 municipios carecen de oficina bancaria de cualquier tipo. Además, la falta de tradición colaborativa entre las entidades pues redunda en el menor número de operaciones por cajero con respecto a Europa, ¿no?, donde es más abundante el uso de cajeros automáticos multimarca con comisiones relativamente bajas. Yo creo que a todos nos ha pasado de ir a buscar el cajero que sea de la red al que está adscrito tu banco para evitar comisiones elevadas, ¿no? Esa es la falta de tradición colaborativa que decía. A esta dinámica estructural de fondo pues se añaden los cambios en el comportamiento, las nuevas preferencias de consumo y también las innovaciones tecnológicas. Pues hoy, por ejemplo, se puede pagar hasta con un reloj, ¿no?, con un smartphone o con un dispositivo en la muñeca. Y esto lleva a un resultado inobjetable. Hoy se acude menos al cajero. De hecho, es que se hicieron un 28% menos de retiradas en efectivo en el último año. Sin embargo, el efectivo sigue representando aún hoy el 30% de las operaciones de pago en nuestro país. Además, hay muchos grupos sociales, como también hemos dejado apuntado esta mañana en esta comisión, hay muchos grupos sociales que no tienen acceso, bien por su entorno, bien por su edad, bien porque no han aprendido, y esa brecha digital está aquí también presente, no tienen acceso a esas nuevas formas de pago que los hace dependientes del dinero en efectivo. Finalmente, hay gente que sencillamente quiere seguir pagando en efectivo por la razón que a su entender pues desee, ¿no? Se precisan pues soluciones ágiles y eficaces ante el reto que supone para nuestro país el acceso al dinero en efectivo. Y una de ellas es la que venimos a defender, ¿no?, hoy, ¿no?, que es la retirada de dinero en efectivo, del cash, en los comercios. La técnica o este procedimiento es el cashback. Es una herramienta, digamos, con gran potencial para convertirse posiblemente en un estándar de mercado. Y esto consiste, en resumidas cuentas, en que el usuario paga con su tarjeta más dinero de lo que le cuesta el producto comprado en un comercio, ¿no? Y a cambio el comercio le da esa diferencia en efectivo. También está la opción cash in shop, igual que la anterior, pero sin necesidad de comprar nada, ¿no? Dirigirte a una farmacia, dirigirte a un supermercado, dirigirte a un estanco y pagar lo que te lleves y decir, pues póngame, cóbreme de esa tarjeta 20 euros más que me los da en efectivo, o simplemente sin comprar nada que te den el dinero en efectivo. El cashback, así llamado, puede ser una respuesta eficaz al reto que supone hoy en España el acceso al efectivo, pero todavía estamos lejos de los números que manejan otros países de la eurozona, donde este servicio ha tenido un desarrollo principal y fuerte debido al fomento de una solución estándar para todo el mercado, a que la mayoría de los comercios minoristas ofrezcan este servicio y también gracias al apoyo institucional.
En este último caso, y a modo de ejemplo, pues en el Reino Unido se ha aprobado una modificación legal para permitir que se pueda retirar efectivo en los comercios sin necesidad de hacer una compra, ese cash in bag que decía antes, no promoviendo así un mayor uso de este servicio. Según la experiencia en otros países, la tendencia del uso del cashback va en aumento. Su impacto es especialmente significativo en las zonas rurales, puesto que están mucho más expuestas a ese proceso tan patente aquí hoy, que es el de la desbancarización, pero no solo eso, también en las ciudades supondría un importante revulsivo para el acceso al efectivo, ya que si bien sigue habiendo una amplia presencia de cajeros automáticos en números absolutos, la falta de acuerdo, como decía al principio, entre entidades financieras o de cajeros multimarca hace que en muchas ocasiones el cajero de una entidad concreta del usuario se encuentre relativamente cercado, o simplemente pues no esté en la zona en la que queremos efectuar esa retirada. El propio Banco de España ha publicado un artículo analítico en su boletín económico número 3 de 2021, donde señalaba que el cashback es una fuente alternativa de acceso al efectivo que espera se generalice como un canal complementario a los ya existentes. Creemos que nosotros, desde el Poder Legislativo, que las administraciones públicas pueden tener un papel impulsor apelando a que las entidades financieras incluyan el cashback como una de las soluciones a implementar para sus clientes, también a los comercios a adoptarlo y también a los ciudadanos a mostrárselo como una opción viable. Para ello, finalmente, creemos pertinente aclarar la normativa vigente para hacer explícita esta opción y dar la necesidad o la necesaria seguridad jurídica para poder llevar a cabo su implantación. Es por esto por lo que hemos presentado esta iniciativa y de la que espero que sus señorías puedan participar, aportando enmiendas, como en algún caso se ha hecho, y que podamos casi con total consenso poder sacar esto adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vox. En primer lugar, tiene la palabra don Rubén Mancho. Hay enmiendas, hay dos, una del Vox y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Doy la palabra primero a don Rubén Mancho por el Grupo Vox. Muchas gracias, presidente. Bueno, nosotros ya nos hemos manifestado en alguna otra ocasión a favor del cashback por las mismas razones o parecidas, o al menos que las compartimos, que nos explica hoy la señora Muñoz, sobre todo para las áreas que se han quedado desbancarizadas en el interior de España. En este sentido, vamos a apoyar tanto la propuesta de la señora Muñoz como la mejora técnica que ha propuesto el Partido Socialista. ¿De acuerdo? Nos parece que es una buena mejora y, por lo tanto, las vamos a apoyar porque creemos que el cashback hay que facilitarlo. En cualquier caso, quería también hacerles ver el sentido de nuestra enmienda. Tenemos una limitación a los pagos en efectivo de 1.000 euros que al Banco Central Europeo le parece excesivo. Al Banco Central Europeo le parece excesivo. Y que para las operaciones de cashback en el ámbito rural o de la España despoblada no deja de ser una rémora. Tanto en cuanto, si usted permite, uno, sacar a veces un poco más de cantidad para evitar los traslados hasta los centros, hasta las tiendas donde se facilitará la entrega de efectivo. Dos, tiene usted que tener en cuenta que quien le está entregando efectivo es un comerciante y entonces se le aplica el límite de los 1.000 euros. Tres, se podría facilitar además, permitiendo este incremento de los pagos por lo menos a las tiendas, o los establecimientos, nosotros en su momento propusimos la red de farmacias que entreguen este pago, se puede además facilitar otros pagos a profesionales de la zona, que no suelen ser ellos los que tienen problemas, el problema es para hacer sus pagos, porque ellos suelen estar razonablemente digitalizados, sino para recibirlos. Entonces, permitir pagos superiores a 1.000 euros, que se podrían hacer en las propias tiendas, retirando el dinero y entregándolo, creemos que facilitaría mucho la vida. Por eso, de las personas que viven en estos ambientes y que además sabemos que en muchos casos por su elevada edad no están digitalizadas y no vamos tampoco a conseguir que se digitalicen. Por lo tanto, proponemos esto. Bien, ya por concluir, recordar, me parece muy bien la admiración del señor Guijarro por Torrijos,
pero no me haga de la anécdota categoría, porque los levantamientos en muchos casos no fueron contra tiranos. Él considera que el levantamiento de Torrijos contra Fernando VII lo es, y realmente Fernando VII no ha pasado a la historia de España como el mejor de nuestros gobernantes, aunque últimamente le vamos superando. Bien. Y luego, pues nada más, señores, les deseo una feliz Navidad a todos, lo deseo de corazón. Les deseo lo mejor a todos en lo personal y lo peor en lo electoral, ¿de acuerdo? Y bueno, paso el turno de palabra. Muchas gracias. Gracias, señor Manso. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la diputada doña Tamara Raya. Gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías. Bueno, he de decir que el Grupo Parlamentario Socialista comparte la filosofía de esta proposición no de ley de Ciudadanos y que somos conscientes efectivamente de la transformación que se ha llevado a cabo en el sector bancario y que el problema de acceso al efectivo ha sido y es objeto de atención por parte de este Gobierno y por lo tanto también del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. También en lo referente al análisis de los diversos esquemas o medios de acceso al efectivo que pueden entenderse como menos extendidos o conocidos a lo largo del territorio nacional, pero que sin duda pueden constituir una alternativa de interés para los ciudadanos. Ya lo mencionaba la señora Muñoz, en 2018 el Banco de España exponía los canales que ha ido desarrollando el sector bancario para compensar este déficit de oficinas bancarias físicas, especialmente en zonas rurales. Mencionando al respecto las oficinas móviles sin establecimiento permanente que atienden a los clientes periódicamente en aquellos puntos donde ya no existe oficina bancaria. También se aludía a las compras cashback, así como a los incipientes acuerdos entre alguna entidad bancaria y correos. Y yo creo que es interesante señalar que otros agentes no bancarios empiezan a ofrecer el servicio de retirada de efectivo a través de cajeros automáticos multiusos y con motivo de una compra cashback, lo que puede convertirse en una alternativa cómoda para el público y rentable para las entidades, consiguiendo el objetivo final de poner el efectivo a disposición de los clientes. Correos y una entidad bancaria llegaron a un acuerdo para poner a disposición de los clientes del banco a partir de marzo su red de 2.400 oficinas postales para ingresos o retirada de dinero o solicitar el envío de efectivo a domicilio. Dicho esto, y en este sentido hemos presentado una enmienda transaccional con Ciudadanos, sí que se ha de tener presente que la regulación de los pagos está ampliamente desarrollada en una directiva de la Unión Europea, la 2015/2366, norma que proporciona la base jurídica para seguir avanzando en el desarrollo de un mercado interior más integrado de pagos electrónicos en el ámbito de la Unión Europea. Y además esta directiva establece normas exhaustivas para los servicios de pago con el fin de garantizar unas normas armonizadas para la prestación de servicios de pago en la Unión Europea y un nivel elevado de prestaciones para los consumidores. Bien, es cierto que esta directiva se encuentra en fase de revisión y durante 2023 la Comisión Europea tiene en su agenda seguir avanzando en esta revisión. Por ello, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital entiende que en el marco comunitario, que es el marco comunitario en el que se ha de plantear la regularización específica de los servicios cashback y cash in shop. Para este Gobierno, este es uno de los temas a abordar y es sin duda necesaria esa revisión de la directiva. Por eso, y concluyo, el impulso de las actividades relacionadas con cashback y con cash in shop creemos que es una propuesta para la conveniencia de llevar a cabo mejoras regulatorias que den esa debida cobertura legal a estas actividades y, bueno, en ese sentido hemos presentado esa enmienda que esperemos que Ciudadanos apoye. Gracias. Gracias, señora Raya. Para el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, Grupo Confederal, señor Guijarro. Gracias, presidente. Bien, mi grupo parlamentario va a votar a favor de esta iniciativa, más aun cuando nos presentan la transaccional a la que han llegado el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos, en unos términos
que por lo demás nos parecen absolutamente razonables, ¿no? Como también lo es la propia exposición de motivos que presentaba el grupo de Ciudadanos, ¿no? Es cierto que el proceso de reestructuración bancaria que se ha dado en nuestro país pues no ha dejado de tener una serie de contrapuntos, ¿verdad? Tanto sobre las personas trabajadoras del sector bancario como sobre los propios clientes. Es decir, todos nosotros, puesto que, como recordaba alguien antes de mí, pues vivimos ya en una sociedad ya totalmente bancarizada. En cualquier caso, sabrán ustedes que el sindicato Comisiones Obreras ha venido denunciando que España es uno de los países de la eurozona con un menor nivel de bancarización, entendido esto como el número de empleados del sector financiero por cada 10.000 habitantes. Es un proceso que se ha dado sobre todo en estos últimos años, que ha redundado, como digo, en una reducción importante del personal. Ello también ha redundado, además, en una pérdida de la calidad de los servicios, y esto a cualquiera que se le pregunte, pues, en fin, a cualquier ciudadano normal, pues, le podrá corroborar esta información. La desaparición de parte de la estructura instalada es un hecho, ¿no?, que sobre todo se manifiesta con especial dramatismo en zonas rurales. Y, ha habido un aumento también de la cuota de mercado de las principales entidades financieras y, por tanto, un aumento del poder de estas sobre los clientes, ¿no? Solo quiero recordar que a día de hoy el Banco Santander, el BBVA y CaixaBank aglutinan el 56% de la red de cajeros de nuestro país. Es decir, tres entidades, tres compañías tienen más de la mitad de las herramientas que hoy utilizamos todos y todas para poder acceder a al metálico, ¿verdad? Y en este sentido, tenemos lo que tenemos, ¿no? Decía anteriormente la señora Muñoz, le atribuía a la señora Muñoz, a mi grupo parlamentario, una especie de, no sé si de voluntad demoníaca sobre la banca, ¿no?, haciendo ver como que son sujetos perversos y de moral distraída. Yo les diría que no es tanto una valoración, vamos a decir, moral, ¿no?, sino más bien una valoración política. Se trata de la lucha de intereses y, si me permiten la expresión, incluso hasta de la lucha de clases. Es decir, aquí cada uno defiende sus intereses, ¿no?, y sencillamente pues tiene que haber un Estado que regule y que ponga un poco de orden democrático en ese cruce de intereses, que por lo demás es lo más normal que se dé en cualquier sociedad moderna. Como digo, está bien que cada uno defienda sus intereses, la banca por supuesto que defiende los suyos, pero todavía está mejor que haya un Estado que vele por los intereses de todas y de todos y se asegure de que nadie incurre en excesos, como por lo demás seguramente todos estaremos de acuerdo en que la banca ha cometido, incluso el propio ciudadano nos lo podrá decir, a la luz del texto que ha presentado hoy, donde cuando habla de la falta de tradición colaborativa entre entidades, básicamente lo que está diciendo es esto, ¿no?, que el comportamiento de las mismas pues deja mucho que desear. Por lo demás, como digo, votaremos a favor y aprovecho estos 10 últimos segundos, presidente, para celebrar, felicitarles las fiestas a todas y a todos, esperar que el próximo año nos vaya muy bien y desear, ¿no?, que sea un año de paz. Y dicho en este contexto con especial énfasis. Muchas gracias. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar posición, tiene la palabra don Miguel Ángel Paniagua. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Vamos a apoyar esta proposición de ley que presenta el Grupo Ciudadanos, no porque sea la solución definitiva, ni siquiera una de las más importantes para resolver los problemas de exclusión financiera, pero sí que es positiva. Pero también hay que recordar que en algunos comercios ni siquiera aceptan tarjetas de crédito. Debemos también impulsar que todos los negocios ofrezcan a todos los usuarios todas las opciones de pago posibles, incluidos los más avanzados. La libertad del usuario debe ser el objetivo que nos marquemos, y eso aún no es posible. Hay mucho por hacer. Esta iniciativa se encuentra alineada con la hoja de ruta para la inclusión financiera que presentaron las patronales bancarias AEB, CECA y UNAC en octubre de este año y con la recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia para facilitar la retirada de efectivo en comercio de julio también de 2022. Es una solución muy válida para acceder al efectivo ante el contexto de desaparición de cajeros automáticos y que además no requiere de instalación de nueva infraestructura. Y también debemos apoyar expresamente la posibilidad de utilización del efectivo. Como bien ha recordado el señor Manso, el Banco Central Europeo publicó en la primera mitad del año su dictamen sobre las limitaciones a los pagos en efectivo, en el que critica la cantidad incluida en nuestra Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Para el Banco Central, la cuantía establecida en 1.000 euros es excesiva, así como desproporcionada, y anticipa efectos adversos en la condición de curso legal de los billetes en euros, que es la única moneda de curso legal de los ciudadanos europeos. La institución responsable de la política monetaria recuerda que el dinero en efectivo siempre está disponible, pues no requiere de una infraestructura técnica operativa ni inversiones relacionadas con esta, consideraciones muy pertinentes, por ejemplo, en casos de corte de suministro eléctrico o fallos de los sistemas de pagos electrónicos. Y, por último, debemos plantear soluciones a la exclusión financiera por razón del territorio, por la capacidad tecnológica y por la vulnerabilidad, y eso requiere de un plan transversal y de una voluntad de acuerdo con las instituciones territoriales, con el sector financiero y con las empresas, y no hay nada de este plan ni de un acuerdo con todas las partes implicadas. Esa es la acción que debe impulsar el Gobierno de España, la que no ha llevado a cabo hasta ahora y la que le reclamamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Paniagua. Señora Muñoz, en relación con la enmienda. Sí, gracias, presidente. Ha sido aceptada la enmienda con el Grupo Parlamentario Socialista y quedará incluida así en nuestra iniciativa. La transaccional. La transaccional, perdón. O sea, hemos transaccionado, ya no sé ni qué digo. Hemos transaccionado el Grupo Parlamentario Socialista y mi grupo parlamentario para incluir en una enmienda en la proposición de no de ley. Y si me permite el presidente, ya que soy la última en hablar antes de la votación, decirles que también les deseo una feliz Navidad y un buen inicio del próximo año. Para algunos será más tranquilo que para otros, ya se lo aseguro. Y lo digo por mí. Gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Bueno, pues vamos a empezar las votaciones. Decirles que de los 37 miembros que tiene esta comisión estamos 33, para que hagan sus números. Y comenzamos. En primer lugar vamos a votar la proposición no de ley sobre el desarrollo rural y la implantación de los pueblos inteligentes en España. Es del Grupo Parlamentario Popular y se somete... Perdón. Si me disculpa, es que como no han comentado algún grupo que le gustaría votar algún punto y otro no, si no le importa, votamos la iniciativa primera por puntos. Si tiene enmienda no puede ser, ¿no? Con enmiendas no. Con enmiendas que no se puede. Es que ha incorporado la enmienda del Grupo Socialista, ¿no? Pues entonces lo dejamos tal cual. Vale, pues se vota, por lo tanto, la iniciativa del Grupo Popular con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, vamos a votar. ¿Votos a favor? A favor. 17, 18, 27. ¿En contra? Sí. ¿Abstenciones? Sí. Pues la iniciativa sale adelante, 27 votos a favor, ninguno en contra, 6 abstenciones. Sí, con permiso, presidente. Respecto a la segunda votación, aquí sí que el segundo punto, tenemos dos puntos en el petitum de la proposición, sí que nos gustaría votar los dos puntos por separado por el mismo motivo que ha comentado mi compañero. Gracias. Aquí retira usted la enmienda. Pues entonces vamos a votar en esta proposición de ley sobre la protección de los derechos digitales y protección del menor en España del Grupo Popular. En primer lugar, el punto número uno. ¿Votos a favor? 15. ¿En contra? 17. ¿Abstenciones? Una. Pues no ha sido aprobado, 15 a favor, 17 en contra, una abstención. Y ahora votamos el punto 2. ¿A favor? A favor, 15, 19. ¿En contra? ¿Abstenciones? 14. Pues este punto sí que sale adelante, 19 a favor, ninguno en contra, 14 abstenciones. Vamos a votar a continuación la proposición no de ley que está en el número 3 sobre la mejora de las competencias digitales para reducir la brecha digital de género, que se vota... Entiendo que en sus términos. En sus propios términos. Sí. En sus propios términos. ¿Votos a favor? A favor. A favor.
18. ¿En contra? ¿En contra? Vamos a ver qué ha quedado. ¿Se aclara? Sí. ¿Abstenciones? Abstenciones. 14. 15. Sale aprobada. 18 votos a favor, ninguno en contra. 15 abstenciones. Votamos la que figura en el orden del día como número 5. Ya saben que la número 4 fue retirada. Sobre medidas que garanticen el acceso a las cuentas de pago básico, las personas que tienen derecho a ellas y que es del Grupo Parlamentario Confederal. Se va a votar en los términos de una enmienda transaccional. ¿Votos a favor? A favor. 18. ¿En contra? 14. 15. ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? Ninguna. Sale adelante, 18 votos a favor, 15 en contra, ninguna abstención. A continuación votamos la proposición no de ley para el impulso de una mayor protección en el tratamiento de los datos personales de carácter financiero de los españoles, que es del Grupo Parlamentario Vox y que se vota en sus propios términos. ¿Votos a favor? A favor, 5. ¿En contra? Son 17, 18, 19, 28. Abstenciones ninguna. A favor 5, en contra 28, no sale adelante. A continuación votamos la proposición no de ley sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, que es del Grupo Parlamentario Socialista y que la votamos en sus propios términos. ¿Votos a favor? A favor. 17, 18, 27. ¿Votos en contra? 5. ¿Abstenciones? 1. Sale adelante, 27 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención. A continuación votamos la proposición de ley sobre la gestión del PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado por las comunidades autónomas del Grupo Parlamentario Republicano. ¿Votos a favor? A favor, 1. ¿Votos en contra? Contra, 13, 23, 24. ¿Abstenciones? 13. Ha sido rechazada, un voto a favor, 24 en contra, 13 abstenciones. Finalmente votamos la proposición de ley sobre el impulso del cashback para facilitar el acceso al dinero en efectivo, que es del Grupo Parlamentario Ciudadanos y que la votamos en los términos de la enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? A favor, 32. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 1. Sale adelante, 32 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. En nombre de los miembros de la mesa de la comisión, les deseamos feliz Navidad a nuestras taquígrafas, al personal, a los ujieres, al personal que está detrás de aquel cristal que siempre nos atiende. Muchas gracias. Y a todos ustedes, feliz Navidad y mucha salud. Y el presidente quería cantar un villancico, me ha dicho. No me atrevo, no me atrevo.